Muy buenos días. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación y la Unidad de Ingeniería de Bomberos de Costa Rica les saluda y les da la más cordial bienvenida a este webinar, preparándonos para prevenir incendios, accidentes, mitigando los riesgos de nuestros centros laborales y hogares para la prevención de incendios. Este webinar tiene como objetivo preparar a los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo, representantes del Ministerio de Educación Pública en los comités municipales de emergencia y a la comunidad educativa, para prevenir accidentes mitigando los riesgos en nuestros centros laborales y hogares. Mi nombre es Stephanie Quesada Méndez, asesora del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, y en este Evento les acompañaré como moderadora. A todas las personas participantes, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. A continuación, les presentaré el equipo del área de gestión del riesgo. Mi persona, Stephanie Quesada, la asesora Angie Torres. Magali Solano y Lisette Viales. La dinámica del evento iniciará con la exposición a cargo del equipo del área de gestión del riesgo. Luego procederemos con la presentación preparándonos para prevenir accidentes, mitigando los riesgos en nuestros centros laborales y hogares para la prevención de incendios, y cerraremos con un periodo de consultas. A continuación tendremos la primera presentación a cargo de la señora Magali Solano solano asesora del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Adelante, Magali. Buenos días. Reciban un cordial saludo del área de gestión del riesgo del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional. Voy a permitirme compartir la presentación y Stephanie, por favor, me dice si pueden observarla. ¿Pueden observarla? En este momento la estamos viendo. Adelante, Maral. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar el día de hoy, muy brevemente, mi presentación acerca de la gestión del riesgo en el MEP y el formato editable 2023 para elaborar el plan para la gestión del riesgo. E. En, el, en los centros educativos. Igualmente, todas estas acciones las hace el área de gestión del riesgo eh, del Departamento de Control Interno de Gestión del Riesgo. Entonces, voy a pasar a la otra plantilla. Ajá, como ustedes pueden observar acá, eh, ¿por qué nace? ¿De dónde nace? ¿De qué legislación nace el Departamento de Control Interno de Gestión del Riesgo? Se crea mediante decreto ejecutivo número 3870. Y tiene como objetivo liderar las actividades encausadas a fomentar la gestión del riesgo ante emergencias o desastres y riesgo social en el MEP. Por eso, el día de hoy estamos acá. El Área de Gestión del Riesgo organizó esta actividad para ustedes, representantes de los comités regionales e institucionales, y también para la comunidad educativa. El Área de Gestión del Riesgo es la instancia técnica que coordina y asesora a nivel interinstitucional la gestión del riesgo en el Ministerio de Educación Pública. Voy a pasar la otra plantilla. Muy bien. En acatamiento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la número 8488, eh, con respecto específicamente al artículo 10, se conforman los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo. Por eso es muy importante que todos nuestros centros laborales cuenten con este comité institucional. Igualmente, también hay una representación del MEP en los comités municipales de emergencia y también ante otros comités del, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, por ejemplo, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COI, y también coordinamos y apoyamos en, en lo que es el Comité Sectorial de Educación en Gestión del Riesgo. Este comité sectorial está integrado por instancias del Sistema eh, del Sector de Educación como universidades públicas y privadas. Pero aquí ustedes pueden observar cómo se organizan esas instancias de coordinación a nivel nacional, con el fin de poder eh, estar más preparados para una situación de emergencias o desastre. Ok, muy bien. Ahora vamos en la parte también que es sumamente importante, que es la elaboración de los planes. Esto es, acorde al artículo 12 de la ley 8478, los comités regionales e institucionales son responsables de elaborar, actualizar, divulgar e implementar los planes para la gestión del riesgo en los centros educativos y los planes de preparativos y respuesta para los centros laborales regionales, como las 27 direcciones regionales que tenemos. Y los del nivel central, los edificios de oficinas centrales. Esto es con base en el artículo 12, y como lo pueden observar ustedes en la plantilla, eh, acorde a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la número 8488, que es la ley que nos eh, cobija. Igualmente, eh, quiero darles un minuto en esta plantilla para que invitarlos, para que ustedes saquen una captura de pantalla. Acá, como ustedes pueden observar, está la distribución de las asesoras del Departamento de Control Interno y de Gestión del Riesgo. Eh, esto se divulgó, esta actualización, esta distribución se divulgó mediante la circular eh, eh, de VN, PICRDPI eh, 1-2023, donde les, por medio del correo de prensa, ustedes recibieron eh, la distribución de las asesor asesoras y enlaces de coordinación en los temas de gestión del riesgo ante emergencias o desastres y riesgo social del Ministerio de Educación Pública. Está mi compañera Stephanie, que es la moderadora del evento del día de hoy. De encargada de, de las direcciones regionales y de edificios de oficinas centrales, también la otra asesora Angie Torres Carrillo, eh, que tiene al, al, al cargo, ¿verdad?, estos centros laborales, también mi compañera Annalise Viales Venegas y esta servidora magali Solano, que con todo el, ¿verdad? El, el, el gusto estamos para servirles, para poderlos guiar también, para que ustedes puedan elaborar el plan de gestión del riesgo. Muy bien, ahora vamos a entrar muy rápidamente a lo que es el formato para elaborar el plan. En este año se actualizó una directriz mediante oficio, este oficio número 73, se divulgó también el formato editable para elaborar el plan institucional para la gestión del riesgo en, en los centros educativos. Es importante aclarar que este formato que se divulgó el año este año, ¿verdad? Es para, for para elaborar los planes en los centros educativos. Eh, eh, igualmente en próximos días vamos a estar también divulgando por medio de oficio el formato editable para que también las 27 divisiones regionales de educación y también los centros laborales de nivel central guíen y puedan elaborar o actualizar sus planes de gestión del riesgo. Muy bien, ahora voy a enseñarles acá un sitio web donde ustedes pueden encontrar toda la información que tenemos a la disposición para ustedes eh, de gestión del riesgo, pero también es muy importante que sepan que si tienen eh, fallas de conexión, tienen nuestra ayuda, nuestro apoyo de las asesoras que les comenté anteriormente, que estamos en la mayor disposición para poderlos atender. Este sitio web los va a llevar a la página de gestión del riesgo. Ustedes pueden observar ahí eh, una breve explicación que se da de, de lo que hace el departamento, de lo que hace el área específicamente de Gestión del Riesgo y se van a encontrar con una serie aquí de, de pestañas normativa, coordinación y en coordinación ustedes pueden encontrar la plantilla ahí que les enseñé de cómo estamos distribuidas a nivel de centros laborales a nivel nacional y voy a ir a lo que es normativa. Acá en normativa ustedes encuentran la normativa nacional, normativa interna y otros documentos y videos relacionados. También cuentan con videos y eh, voy a eh, presentarles acá los dos documentos a los que me quiero referir hoy muy rápidamente. Tenemos acá la guía para elaborar planes en los centros educativos que este es el, el mecanismo que nosotros utilizamos para eh, asesorarlos, para que ustedes elaboren los planes. Esto lo hacemos eh, con el apoyo de las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Por ejemplo, eh, nos da apoyo acá la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la CNI. Entonces, ustedes pueden encontrar la guía en esa página que ponemos a su disposición. Acá voy a descargar el formato, este formato del que yo les comentaba. ¿verdad? Anteriormente, ¿qué pusimos a la disposición? Y este formato va a contener la estructura de esta guía. Entonces, ¿cómo tienen ustedes que irlo llenando? Acá nosotros pusimos en color azul, como ustedes pueden observar, indicaciones. Estas indicaciones que están en color azul, una vez que ustedes terminen de elaborar el plan, ustedes lo tienen que borrar de, de, su, de su plan. Por ejemplo, esto, algo muy sencillo, acá esta indicación, incluir el encabezado del centro educativo, es, es muy importante que este formato, que este plan de gestión del riesgo tenga el encabezado del centro educativo, no lleva el encabezado de nosotros, de la dirección de planificación, no lleva el encabezado de la CNE, lleva... El encabezado del centro educativo. Bueno, ustedes van a avanzar. Acá hacemos esta anotación. En este documento se incluyeron textos explicativos y números de página de la guía para elaborar planes en cada apartado en color azul para guiarlos en la elaboración del plan. Una vez finalizado este, por favor, eliminarlos. Entonces, ustedes se van a ir guiando, ¿verdad? Por estos eh, comentarios que están en azul. Acá un ejemplo muy sencillo. Ustedes van a avanzar van a encontrarse, por ejemplo, la introducción, entonces nosotros lo, le vamos a poner a la disposición la página, por ejemplo, en la página 14 en la guía, para que ustedes vayan a encontrar más información. Pero quería ya irme a la parte de los pasos para elaborar el plan. Eh, eso es lo que tienen que ir ustedes haciéndolo, llenándolo y, y consultando en las páginas de la guía. Pero si, por ejemplo, todavía les queda duda, por eso estamos nosotros a la disposición, las asesoras del, del área, para poderlos aconsejar, para poderlos guiar. Entonces, acá en este, en este primer paso, que es la de organización, eh, todos los pasos más bien eh, es, van a estar en la página 7. Entonces, ustedes se van a la guía, a la, a la página 7 exactamente, y ustedes van a encontrar específicamente ahí los siete pasos para elaborar el plan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, hacerles la vida a ustedes más fácil con un formato editable más pequeño. Y, y enlazarlo o está enlazado eh, directamente con la guía. Entonces, como ustedes lo ven, en la página número 7 está los siete pasos. Continuamos, ahora vamos con este primer cuadro. De hecho, este fue eh, también una razón de ser de que elaboráramos este formato editable porque ustedes nos pedían que por favor necesitaban los cuadros de la guía en un formato editable en Word y por eso se los ponemos a la disposición. Entonces, por eso, por ejemplo, en este cuadro número uno, Organización Ejecutiva del Comité para la Gestión del Riesgo, eh, ustedes se van a la página nueve de la guía. Vamos a la página 9 y ustedes ahí van a encontrar, acá está el cuadro, el cuadro número uno, organización ejecutiva, y van a encontrar información de previo al cuadro y eh, después del cuadro, para que ustedes puedan completar los cuadros, para que puedan desarrollar cada punto del de formato editable que ponemos a la disposición. Pero si ustedes en el camino se encuentran confundidos en algo, por eso... Reitero que estamos a la disposición las compañeras del área de gestión del riesgo. Entonces, con esto finalizo mi presentación y les agradezco la atención. Adelante, Estefan. Muchas gracias a la asesora del Departamento de Control de Interno y Gestión del Riesgo, la señora Magali Solano Solano, por su excelente presentación. A continuación le damos la palabra al ingeniero Manuel Rojas Cerdas de la Unidad de Ingeniería de Bomberos para su presentación. Adelante, Manuel. ¿Qué tan preparados estamos nosotros en el día a día para prevenir incendios, sea esto en nuestras casas o en nuestros centros de trabajo? Es la pregunta que planteamos el día de hoy y que vamos a través de esta presentación a darles a ustedes pequeñas herramientas para que puedan aplicar en sus hogares y en su centro de trabajo y puedan tener un panorama claro de cómo prevenir incendios. Es un gusto y voy a proceder a compartir el, la presentación. Para esto iniciamos hablándoles un poco sobre el cuerpo de bomberos y qué es lo que nos motiva a nosotros, cómo institucionalmente es que vemos los servicios que nosotros brindamos y cómo eh, nos enfocamos en dar lo mejor de, de la protección y la prevención. Para eso tenemos una misión que es, y lo marcamos ahí, la palabra prevención y la protección, pero fundamentalmente prevenir. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente. Tenemos una visión muy clara y es que queremos ser referentes a nivel eh, de calidad eh, y de innovación a nivel nacional e internacional. Y tenemos un propósito, que esto es lo que motiva a todos los, lo, el personal que trabaja en el Cuerpo de Bomberos y es que amamos lo que hacemos y cuidamos lo que usted ama. Ese propósito es el que día a día motiva a todos los bomberos a brindar un servicio de calidad y a exponerse por los demás porque amamos lo que hacemos. Tenemos valores establecidos y que forman parte, y estos se los compartimos a ustedes porque mejora la, la, la vida, sinceramente, la abnegación, el honor y la disciplina. Son los tres valores que el Cuerpo de Bomberos tiene fundamentados en todas las áreas que tiene el Cuerpo de Bomberos y permiten desarrollarse de una mejor manera. Para conversarles un poco de la base legal del por qué el cuerpo bomberos se involucra con diferentes instituciones, con la comunidad, tiene reglamentos y demás, es porque existe la ley 8228. Esta ley es la ley general del cuerpo de bomberos y establece dentro de todos sus artículos. Ciertas cosas que queremos compartirles para que ustedes entiendan y puedan ir enlazando por qué de estos acercamientos con las instituciones. El artículo 5, las funciones del cuerpo bombero, se establece que la prevención, la atención, la mitigación, el control y la investigación y la evaluación de los incendios. Nos centramos en la prevención. Si por nosotros fuera, desearíamos que no hubiera incendios y hacemos todos nuestros, nuestros esfuerzos en prevenir que no sucedan los accidentes, que no sucedan los incendios. Cuando ya suceden, pues tenemos que atenderlos y tratar de controlarlos, mitigarlos. Incluso realizamos la investigación. Ustedes lo pueden ver en las noticias que se realiza la investigación de incendios. Eh, tenemos la obligación de prevenir prevenir los incendios hacer esfuerzos suficientes a través de las instituciones a través de eh, convenios de charlas de informaciones para prevenir en la población los, los incendios como tal en el artículo 38 hay una muy específica que es la inclusión en actividades académicas, que esto lo que busca es que el cuerpo bomberos pueda tener o trabajar de la mano con las instituciones de educación, sean universidades públicas, privadas, con el INA, en este caso eh, con el MEP, poder trabajar de la mano para qué, para ir implementando en los diferentes planes de estudio, en los planes de desarrollo toda la parte de prevención eh, de incendios que puede el cuerpo de bomberos eh, aportar y como ente técnico que así se establece, establece en el tema de incendio poder eh, desde eh, las escuelas en las universidades que se tenga un conocimiento sobre la prevención de incendios y lo que el, el país ha trabajado en el tema de como tal de incendios eh, los temas del día de hoy que vamos a, a conversar va a ser los requerimientos que tiene el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios del Cuerpo de Bomberos sobre los centros educativos sobre la ocupación de educación que así es como lo define la normativa vamos a ver unas pinceladas de qué es lo que se requiere en un centro educativo para prevenir incendios por normativa y después vamos a hablar sobre el plan de emergencias familiar que esto es para que lo apliquen en sus hogares y puedan compartirlo eh, con todos eh, sus familiares amistades amigos incluso en sus centros de trabajo y eh, da herramientas fundamentales para la prevención de incendios. Que la estadística más grande en el país de incendios se realiza en las casas de habitación. Los edificios más grandes que se diseñan en este país ya vienen incorporados con la normativa del cuerpo de bomberos. Entonces, son edificios que se construyen seguros en cuanto a protección contra incendios. Entonces, los incendios, la estadística que se muestra más alta es en casas de habitación. ¿Por qué? Porque no es un tema que por alcance el cuerpo de bomberos pueda implementar eh, alguna normativa sobre el desarrollo digamos de las casas de habitación entonces es que a través de estos eh, convenios de estas charlas de motivar a la población y ustedes lo ven en las en los diferentes noticias es hacerle ver a la gente que debemos de cuidar nuestras casas y prevenir incendios ahí entonces con ese tema vamos a darles unas herramientas importantes eh, para, para que puedan implementar en los hogares. Entonces, iniciamos, les comento que este año eh, se generó la nueva versión del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, la versión 2023, eh, generando unos unos cambios básicamente en cuanto a edificaciones existentes. ¿Por qué? Porque se regulaba lo nuevo que se construía, pero ahora se agregó un edificio existente, ejemplo, una escuela, un colegio existente que debería de implementarse y algunos otros otros aspectos. El Reglamento Nacional de Protección contra Incendios es de acatamiento obligatorio para para todas las edificaciones en el país sean estas eh, eh, permanentes sean temporales sean de construcción fija o de construcción móvil ejemplo un redondel que se construye solo para las fiestas del pueblo eso es una construcción digamos temporal pero debe de cumplir con los requisitos que establece el reglamento nacional de protección contra incendios eh, específicamente nos vamos a centrar en las ocupaciones ¿Por qué? Porque el reglamento habla de diferentes ocupaciones. Una ocupación de cuidado de la salud, por ejemplo, un hospital. Una ocupación de sitio de reunión pública, hablamos de un cine, eh, de un teatro. Hablamos de una ocupación mercantil, estamos hablando de un centro comercial, por ejemplo, si clasifica ahí o puede ser incluso hasta el, el supermercado que tenemos en la comunidad eso es una ocupación mercantil entonces nos vamos a centrar en dos ocupaciones específicamente para esta para esta charla que sería la ocupación educacional y la guardería pero hay que saber cada una de ellas eh, ¿Qué, ¿Cuál es la definición? ¿Cómo puedo decir yo tengo una ocupación de educacional o puedo tener una ocupación de guardería? La educacional está asociada a criterios muy específicos y es que se utiliza para propósitos ed educacionales, pero llega hasta duodécimo grado por seis o más personas durante cuatro o más horas diarias o más de doce horas semanales. Ya me imagino que ustedes van enlazando porque este, las escuelas, los colegios están dentro de la ocupación educacional con esa condición hasta duodécimo grado. Por eso las universidades no pueden incluirse dentro de una ocupación educacional. Uno de los criterios que tiene la normativa, que, o el espíritu de la norma que tiene el cuerpo bomberos es que analiza también el ocupante que vamos a tener en el edificio. ¿De acuerdo? No es lo mismo trabajar con niños que tienen que tener una figura de autoridad y seguir las instrucciones a... Eh, adultos que en buena teoría este, pueden tomar la decisión y ponerse a salvo y asegurar su propia integridad. Entonces, en una universidad se asume que ya los ocupantes tienen un grado de raciocinio suficiente para... Este por sí mismos protegerse. En el educacional no. Entonces es ahí donde hacemos una diferencia, que sí, que en educación, en universidades, se recibe educación totalmente, pero va más en función de las características del ocupante. En guardería es una ocupación que eh, se, se da a cuatro o más clientes que reciben cuidados, manu manutención y supervisión por personas que no son sus parientes o tutores legales, ¿de acuerdo? Y, y esto se da por durante menos de 24 horas diarias. Eh, significa que no, no podemos llamar guardería a, a ir a dejar, digamos, a nuestros hijos a, a, a la casa del tío o de la abuela y que los cuide. No tiene que tener una relación de parentesco y eh, se brinda un cuidado. Vean que no habla de, no habla de, de edades. ¿de acuerdo? No hace alusión a ningún rango de edades, por lo que entonces podemos también dentro de la ocupación, desde un punto de vista del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, la guardería incluso puede ser para adultos mayores, depende de las características y los cuidados que tengan y el periodo de tiempo que se tenga ahí. Pero generalmente, pues los niños, eh, bebés que se dejan mientras los papás van a trabajar, reciben cuidados por gente que no son sus parientes y no son más de 24 horas porque van y los recogen al final de la jornada. Entonces estaríamos en una ocupación de guardería. Porque es importante saber cuál es la ocupación porque eso nos va a definir los requisitos que vamos a tener por normativa y que vamos a ir mencionando poco a poco en esta presentación entonces educacional y guardería vamos a ver qué requisitos se tiene para llegar a eso nosotros y tenemos que entender algo y es que hay mucho edificio ya existente de acuerdo ustedes pueden analizar bueno mi centro de trabajo ya tiene años de existir 20 años, 30 años o más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo este edificio puede cumplir con lo que pide bomberos si la última versión es 2023? Pues el reglamento habla de lo que es el plan básico de protección contra incendios y esto está también especificado por la ley 8228, la ley del cuerpo de bomberos que vimos al inicio. ¿Qué significa esto? Que la ley y el cuerpo de bomberos está claro de que hay edificios existentes, pero... Por ser existentes no significa que no deban de ser seguros o no deban de ponerse al corriente en cuanto a protección contra incendios. Entonces se crea el plan básico de protección contra incendios que lo que permite es una guía de para establecer los requisitos necesarios para llevar ese edificio existente de 40 años o 50 años a un nivel de seguridad aceptable. Entonces el plan básico es una proyección o un cronograma, una sucesión de labores que va a realizar tanto el propietario, la administración, en conjunto con un profesional en el campo de la construcción, eh, para llevar ese edificio a un nivel seguro. Es eh, claro que... Hay cambios que no se le pueden realizar al edificio por sí solos estructuralmente. Entonces, el plan básico va guiando y va permitiendo llevar a un nivel aceptable. Bueno, no podemos agregarle este, esta escalera ya está construida, necesitamos agregar otra, la podemos agregar en este sector, no, no podemos hacerlo, ok, entonces la escalera que tenemos vamos a mejorarle las condiciones de seguridad. Entonces habla de medios de egreso, aberturas verticales, la construcción, compartimentación, extintores, iluminación, si hay sistemas de gas licuado o petróleo, eh, diferentes eh, puntos que se deben de incluir y se debe decir cómo voy a... Eh, llevar a un nivel aceptable. Entonces, el Cuerpo de Bomberos ha creado este documento que ustedes lo ven, guía para la elaboración de un plan básico que lo pueden descargar de la página del Cuerpo de Bomberos y ahí les va a ir orientando paso a paso qué es lo esperado en cada uno de estos puntos para presentarlo como ese plan integral de mejora al proyecto que no va a ser a corto plazo, sino va a ser a mediano o largo plazo y es la guía que le va a permitir al Cuerpo, de Bomberos, al Cuerpo de Bomberos ir dándole acompañamiento en cada una de esas etapas que se van a desarrollar constructivamente. ¿Cuáles son las metas y objetivos del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios? Esto es algo muy interesante porque muchas veces eh, pensamos en el, en, el, en el incendio y decimos, ok, la primera... Condición de, de objetivo que tenemos para implementar este reglamento o lo que buscamos es salvar las vidas, o sea, proteger a los ocupantes del edificio. Por sí solo, un edificio se diseña para proteger a la gente que va a estar dentro. ¿De acuerdo? Desde que se hacen los primeros dibujos, los primeros trazados, los primeros cálculos, el staff orientado al implementar el reglamento de bomberos en que el edificio por sí solo, sin la necesidad de que lleguen los bomberos, va a proteger al, al, al ocupante. ¿Cómo? Brindándole los medios de egreso adecuados, permitiéndole tiempos adecuados de... Eh, de de evacuación y demás condiciones. Va a garantizar la integridad estructural de, del edificio. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que no eh, se de, desplome el edificio, se mantenga ahí un tiempo determinado para las labores de extinción. Se tiene que garantizar la efectividad de esos sistemas, o sea que la inversión que vamos a hacer esté bien fundamentada y además sirva y cumpla el objetivo para el cual se diseñó. Otro punto importante, y esto era lo interesante, es que, como les decía, protegemos el, el ocupante, pero además hay que pensar en los bomberos, porque la gente evacúa, pero los bomberos ingresan a ese edificio. Entonces hay que. La, la normativa lo que permite es que. Este, se le brinde también seguridad a los cuerpos de emergencia a la hora de que atiende el incendio, que no se desplome el, el edificio, que no se caigan los entrepisos mientras los bomberos están controlando el incendio. Vamos a proteger la propiedad, porque no es lo mismo que en un edificio, o piensen ustedes en sus casas, o piensen en la escuela, que se queme una bodeguita a que se nos queme todo el edificio. Entonces el reglamento lo que permite, bien implementado, es disminuir ese impacto en la estructura, disminuir el efecto que se tiene en, en cuanto a nuestra propiedad y además permitir la continuidad del negocio. Imaginemos nuestros centros de trabajo, el de ustedes, una escuela, un colegio. ¿Qué sucede? Que si tuvimos un incendio, se nos quemó la bodeguita, podemos seguir dando clases porque las aulas siguen siendo habitables y si permiten dar las clases. ¿A qué tuviéramos todo un incendio en las diferentes aulas por no tener una protección adecuada? Ese es el interés del reglamento y esos son los objetivos que tiene el implementar este tipo de, eh, de normativa por parte del cuerpo de bomberos en los proyectos constructivos. Los requerimientos más básicos es lo que vamos a conversar a continuación. Iniciamos por los medios de egreso. ¿Qué es un medio de egreso? Cuando pensamos en un medio de egreso, la gente normalmente lo que piensa es en una puerta o en una escalera. Y dice, bueno, esa es mi salida, la escalera, una puerta. Pero en realidad el medio de egreso, y esto es para que ustedes vayan entendiendo y lo contemplen en sus centros de trabajo, es un concepto que involucra tres partes en específico, no solo la puerta o solo la escalera. El medio de egreso está conformado por el acceso a la salida, la salida como tal y la descarga de la salida. Esos tres aspectos son normados y es lo que todo edificio tiene que tener en cumplimiento. Entonces, como tal, para poder decir que un edificio es seguro, los medios de egreso, o sea, el exceso a la salida, la salida y la descarga a la salida, tienen que ser adecuados y en cumplimiento. Entonces, definamos cada uno de ellos. La salida como tal eh, es ese elemento que nosotros vemos como la escalera, como, como el... el la, la escalera o la salida es el elemento que yo tengo que cruzar para ya encontrarme seguro. ¿A qué me refiero? La puerta que me permite salir de esta sala de reuniones y encontrarme fuera del edificio. O cuando entramos a un centro comercial, la puerta o esa escalera que tiene un cerramiento adecuado eh, es el elemento de salida, pero para poder llegar yo hasta hasta esa salida necesito recorrer un recorrer un tramo de acuerdo cuál tramo necesito recorrer para llegar hasta esa escalera el acceso a la salida entonces el primer punto sería el acceso a la salida que es cualquier punto en el edificio donde yo me desplace hasta la salida de esa puerta o esa escalera que me permite encontrarme ya seguro y evacuar el edificio entonces dentro de las aulas tenemos un recorrido eh, un acceso a la salida hasta que ya yo me encuentre propiamente en la salida. La salida es el elemento que me permite un grado de seguridad, hablemos de una escalera en una escuela que tiene tres pisos. Y esa escalera está debidamente cerrada, con sus puertas con resistencia al fuego, con, con una compartimentación en sus paredes que impiden que el fuego me afecte a la gente en el momento en que está evacuando. Ese elemento, esa escalera con ese cerramiento y esas puertas es mi salida. Si estoy hablando de que solo el gimnasio es un piso, el de la escuela o el salón de actos, cuando yo cruzo la puerta que me deja ya estar al exterior, esa puerta es mi salida pero lo que yo recorrí para llegar hasta esa puerta era el acceso a la salida. Y por el último, nosotros tenemos la descarga de la salida, que también es importante. ¿Qué pasa cuando ya yo salgo por esa puerta fuera del salón de actos? ¿Estoy en un terreno adecuado o estoy haciendo que la gente al salir de esa puerta se tenga que ir por un paredón o por un talud o por, por muchas piedras? Entonces hay que prever la descarga de la salida y la normativa lo contempla. Esa descarga de la salida debe ser continua, sin obstrucciones, sin ningún, el terreno tiene que ser lo suficientemente uniforme para que no vaya a haber un accidente a la hora de la evacuación. Puede haber una descarga interna. O sea, que una escalera descargue internamente, sí la pueda haber, pero lo que busca la normativa es que cuando yo cruce o baje por esa escalera y abra la puerta, yo me encuentre completamente al exterior. O eh, cuando yo salga por esa puerta del salón de actos o del aula, yo me encuentre al exterior. Puede haber una excepción, y lo hay, para que la, esa escalera cuando yo salga me encuentre aún dentro del edificio. Pero son condiciones muy específicas y va de la mano con otras protecciones. Pero básicamente, entonces, para hacer el, el recuento, ¿de acuerdo? Es el acceso a la salida, todo ese paso que yo recorro desde el punto más alejado hasta la salida como tal. La salida es el elemento que yo cruzo y me permite estar ya seguro la puerta hacia el exterior o un cerramiento de escaleras y la descarga de la salida, que es la descarga eh, o es ese es el recorrido que yo hago ya fuera del edificio y que me permite llegar hasta vía pública o fuera de la huella constructiva del edificio. Generalmente las escuelas tienen mucha área abierta, ya zonas verdes, entonces yo puedo decir que ya estando afuera de las aulas, en, ese, en esa zona, yo me encuentro adecuadamente seguro, entonces puedo decir, ya estoy en la descarga de la salida, no necesariamente llegando a vía pública, pero estoy fuera de la huella del, del edificio, no hay acumulación de humo, entonces me puedo desplazar por mis propios medios. Un patio cerrado. Eh, con, con malla, donde las personas no pueden salir, van a quedar ahí atrapadas, eso no se puede contemplar como la descarga la salida. O sea, decir, yo hago que la gente salga por esta puerta, pero quedan atrapados por una tapia, o por un muro, por una malla, y ellos no pueden salir, no se pueden mover de ahí, siguen estando atrapados, eso no es permitido. Los componentes de los medios de ingreso. Eh, hay condiciones específicas que, que para los componentes de los medios de egreso, que los vamos a detallar, van asociados a el recorrido que hacen las personas, pero también la cantidad de personas que se tengan ahí. Entonces, componentes del medio de egreso, para que ustedes puedan tener una idea, los vanos de las puertas... Las escaleras y cerramientos a prueba de humo son elementos que están normados y que deben de estar con un tamaño suficiente para la cantidad de personas que van a pasar por ahí. No, Eso está fundamentado y está diseñado de tal manera que no vamos a tener un cuello de botella que haga que las personas se queden atrapadas. Entonces, las, las, los vanos de las puertas, o sea, el buque de las puertas y las escaleras se diseñan con un ancho tal, calculado para la carga de ocupantes, la cantidad de gente que va a tener ese edificio. Aquí hay unos ejemplos, esos son componentes del medio de egreso, una escalera, el vano de la puerta. Hablamos de salidas horizontales, que eso es muy muy específico cuando se genera una resistencia al fuego y yo hago que la gente pase del lado A al lado B y el fuego si está en el lado A no va a pasar al lado B. Entonces yo puedo decir que la gente ya está segura, es una salida horizontal. Las rampas también es un componente del medio de egreso los pasadizos de salida, si yo genero un pasadizo con resistencia al fuego que me permita que la gente evacúe y llegue hasta la salida al exterior del edificio completamente, eso está normado y ese pasillo va a tener un ancho en específico calculado. La cantidad de los medios de egreso es importante la cantidad de los medios de egreso está en función de la, de la cantidad de gente que tengamos. Entonces, aquí se resume muy fácil. Si nosotros tenemos menos de 500 personas, se ocupan dos medios de egreso. Y recuerden que cuando hablamos de medio de egreso eran tres elementos. Perdón, acceso a la salida, la salida como tal y la descarga. O sea, voy a ocupar dos, dos medios de egreso adecuadamente eh, dispuestos o separados. Eso lo vamos a ver de forma tal que si se me bloquea una, quede la otra disponible. Si yo tengo más de, de 500 personas, entre 500 y 1,000, ocupo tres medios de egreso. Y si tengo 1,000 personas en adelante, voy a ocupar cuatro medios de egreso. Y un apartado en específico que habla que los medios de egreso tienen que estar lo suficientemente apartados para impedir la posibilidad de que un mismo incendio nos afecte las dos salidas que tenemos, o los dos medios de egreso, ¿de acuerdo? Entonces, al separarlos, la mitad de la diagonal del área, del área servida, ahí hay una representación de la normativa, si yo lo soparo como mínimo esa distancia, un incendio no me va a afectar las dos salidas. Entonces, se me podrá bloquear una, pero siempre voy a tener otra disponible. Ese es el principio en el diseño de los medios de egreso en un edificio. Lo separo y planteo un, un escenario de incendio. En nuestros centros de, de trabajo podemos plantear un escenario de incendio y decir, si tenemos un incendio en esta oficina, se nos bloquean las salidas. Ah, mira, sí, solo tenemos una y estaría justamente. Entonces, algo hay ahí por mejorar. Entonces, los medios de ingreso, esa es la importancia y deben de estar lo suficientemente separados. Solo se contempla un escenario de incendio. De acuerdo, no se contempla que voy a tener un incendio en la oficina 7, otro en la oficina 2, otro no se plantea eso porque si hay varios focos de incendio, la normativa dice eso es un, un eh, vandalismo, eso es intencional, ya hay una intención de alguien por hacer daño, por generar un problema, digamos un atentado, eh, que la norma no está orientada a eso, la norma está para... Los casos fortuitos de incendio que suceden por un accidente o por una condición de riesgo se generó un incendio, pero el edificio lo puede manejar, los medios de egreso están correctos. Si ya hay diferentes focos, ya eso es intencional y no tiene, ya la norma queda sin efecto. En cuanto a barandas, esto es un aspecto muy general y es importante. La baranda, lo que ustedes tienen que tener claros de las barandas es que la baranda lo que impide es que una persona pueda caer al vacío. ¿Por qué? Porque está por encima o tiene una altura de 1,07 metros. Ahí lo especifica. ¿Para qué? Para que esté por encima del centro de gravedad de las personas. Entonces, la persona, por más que se arrime a la baranda, no se va a ir hacia el vacío. Por, lo, por esa condición de altura. Entonces, se requieren las escaleras o, o, o rampas que superen los 76 centímetros de, de, de altura, digamos, o diferencia de nivel. Si tenemos esa diferencia de nivel, se requiere una baranda a 1,07 metros de altura. Hay una cosa interesante y es que si ustedes le ponen atención a las barandas van a ver que hay barras intermedias o diseños ornamentales, algunas les llaman balustres. Esos elementos lo que impiden es que eh, o tienen que estar a una distancia eh, de 10 centímetros, digamos que no queden espacios mayores a 10 centímetros para que los niños no puedan meter la cabeza entre esos elementos o entre esas barras intermedias o esos eh, balustres, sino que este, son espacios tan pequeños que ya la norma tiene con, con análisis de pediatras y demás que la cabeza de un niño pequeño este, está en esos rangos. Entonces se colocan esos elementos para impedir que un niño pueda meter la cabeza por ahí. Eh, los pasamanos, una baranda es diferente a un pasamanos, la baranda impide que yo me vaya a caer al vacío, ¿de acuerdo? El pasamanos es para yo poder sujetarme mientras hago la evacuación. Entonces, el pasamanos se adosa a la baranda. A una altura de 90 centímetros no es que la baranda tiene que tener 90 centímetros y yo me agarro de arriba, no son dos elementos diferentes y que están en, un, en una misma ubicación. Entonces, a 107 la baranda y a 90 centímetros el pasamanos que debe ser continuo. Entonces, yo tengo que tener siempre, imaginémonos una escalera, yo tengo que tener siempre pasamanos a ambos lados de la escalera o de la rampa también. De pasamanos para yo poder agarrarme de manera continua, no puede ser discontinuo que yo tenga que soltarme en algún momento para seguir bajando, tiene que ir eh, continuo hasta que yo salga de esa escalera o de esa rampa. Y este, también eh, en la forma en que se adosa a la baranda está normado. ¿Para qué? Para que yo nunca tenga que soltarme del pasamanos a la hora que estoy haciendo la evacuación. La altura, les dije, 90 centímetros, ¿verdad? Y tanto las barandas como los pasamanos se colocan a ambos lados cuando sea requerido y si no, muchas veces las escaleras tienen solo un lado de vacío, entonces se coloca baranda y pasamanos y en el otro lado tienen una pared, por ejemplo, se coloca solo el pasamanos. Pero son condiciones de diseño, pero para que ustedes puedan analizar si... Sí cuenta con alguna de estas condiciones por diferencias de altura, la baranda y el pasamanos deben de incluirse. Esta es un, el, la representación de lo que es el pasamanos, lo ven que está adosado a la baranda, la baranda es más alta, el pasamanos es de donde yo me voy a agarrar y va a normarse también el tema de los espacios intermedios que les decía, de estas barras eh, verticales que vemos acá para que un niño no pueda meter la cabeza, incluso los triángulos que se forman abajo eh, entre el escalón o la huella de la, y la contrahuella de la escalera respecto a la baranda, eso está normado. Las escaleras en general, aquí hay un dato simplemente general, pero como yo les mencionaba, se hace calculado, ¿de acuerdo? Las, las escaleras... Eh, tienen que tener un ancho libre de 90 centímetros o más cuando la carga de ocupantes es menor a 50 personas. Si vamos a tener más, menos de 50 personas en ese edificio, en esa aula, en esa, eh, en esa escuela, y hay escaleras, pues entonces el ancho debe ser de 90 centímetros o más, como mínimo 90. Si tenemos eh, más de 50, pero no se superan las 2.000 personas, el ancho libre de la escalera es de 112 centímetros y si tenemos más de 2000 personas estamos hablando de 142 centímetros de ancho libre completamente eso va fuera de la baranda de acuerdo de pared a baranda este el ancho libre que se va a tener ahí en la en, en la escalera si se superan las 2000 personas Todas las escaleras que sirvan como medios de ingreso requeridos deben ser de construcción fija permanente. Esto es algo muy importante. Tienen que ser escaleras fijas. La construcción es fija. No puede contemplarse una escalera que sea móvil. O sea, yo vengo y pongo y digo, la gente va a salir por esta escalera que yo estoy colocando y se pone solo en situación de emergencia. No. Todas las, las escaleras que sirven como componente del medio de egreso, recordemos cuáles eran los componentes. Si esa escalera por ahí va a evacuar la gente y forma parte del medio de egreso, tiene que ser de una construcción fija. Las rampas eh, también están normadas, va en función del porcentaje de inclinación que se tiene y eso... Eh, está referenciado en la distancia que puede tener en esa inclinación. Entonces, tramos menores a 3 metros, si es de una inclinación de 10 a 12%, si la suavizamos un poco esa inclinación, podemos tener de 3 a 10 metros y si es de 6 a 8%, o sea, la rampa tiene una inclinación muy baja, podemos tener tramos más grandes de rampa, o sea, 10 metros. Tal. Igual, de la misma manera, si por esa rampa forma parte de nuestro medio de egreso, tiene que ser de una construcción fija permanente. No puede moverse, no tengo que hacer nada yo para soltarla y que la rampa caiga o la escalera caiga. No, eso no es permitido. Tiene que ser una construcción fija que esté ahí en todo momento y no requiera ninguna acción para que por sí sola eh, pueda servir para la evacuación. El tema de iluminación de los medios de egreso y la iluminación de emergencia. Yo sé que todos hemos visto la iluminación de emergencia y los famosos lámparas de, de emergencia. Eso todo eso está normado dentro del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, en las escuelas, en los colegios se debe de contar con la iluminación de emergencia, pero tenemos que diferenciar dos cosas. Una es la iluminación de los medios de egreso la iluminación ordinaria o que sea lo suficiente para que la gente pueda circular y la iluminación de emergencia, que es la iluminación en caso de un corte, ¿de acuerdo? Un corte de energía, que haya la iluminación suficiente a través de equipos específicos para iluminar esa evacuación de las personas. Entonces se habla de la intensidad lumínica. Que deben de tener estos equipos, pero lo que me interesa es que ustedes tengan claros dónde va la iluminación o dónde tenemos que asegurar que haya una buena iluminación. Va a ser en todos los pasos, en todos los accesos a la salida, recuerden que era forma formaba parte del medio de egreso. O sea, si yo tengo que desplazarme por este sector para poder llegar hasta la salida, yo tengo que contar con una buena iluminación ahí. En la salida, propiamente, si tengo que ingresar a un, a un ducto de escaleras, yo una vez que ingrese a ese ducto de escaleras tengo que contar con una buena iluminación, corredores, pasillos, rampas, todo eso que me lleva hasta la salida o hasta el exterior del edificio. Eso tiene que tener una iluminación. Muchas veces lo hemos notado, entramos a una escalera y se encienden las luces de manera automática, esa es la iluminación de las salidas o yo voy por un pasillo que está la luz apagada, al pasar hay sensor de movimiento y me enciende la luz. Y luego, cuando ya no hay movimiento, se apagan nuevamente. Eso es iluminación de las salidas. Y la idea es que la gente pueda, conforme va avanzando o va evacuando, tener una iluminación normal, sin, sin, en situación de emergencia. Ahora está la iluminación de emergencia, que es si ya se corta el fluido eléctrico, tienen que haber equipos que tengan una autonomía suficiente para que para que iluminen esa evacuación de las personas. ¿Por cuánto tiempo? Por al menos 90 minutos. Entonces, los equipos que nosotros vemos, del el famoso Mickey Mouse, eh, o la, la luminaria normal que hay en los edificios, pero con un balastro de emergencia, que, se, que hay un piloto, no sé si lo han notado. Pueden poner atención este, en sus centros de trabajo. La vez la luminaria tiene una lucecita roja. Cuando tiene esa lucecita roja, eso es un test, un indicador de que esa luminaria tiene un balastro de energía. Si es de emergencia, si se corta la, el fluido eléctrico, esa va, ella va a tener una autonomía y se va a mantener encendida, o sea, una batería y se va a mantener encendida. Entonces, podemos notar los los balastros y estos, estos luces LED rojas que nos van a decir aquí hay iluminación de emergencia que se va a disp disponer en esos pasillos hasta las salidas, incluso dentro de las salidas y va a tener una autonomía de 90 minutos. Estos elementos tienen que ser listados. ¿A qué me refiero con listados? Que tienen que ser certificados según las normativas que ustedes están viendo eh, en el punto C. No es cualquier equipo que yo pueda colocar y e instalarlo y decir ya estoy cumpliendo. Tiene que cumplir con unas características de tipo, de clase y de nivel para asegurar que es el funcionamiento adecuado, eh, el tiempo adecuado, que es la intensidad lumínica adecuada y que además este, tiene un comportamiento eh, eh, fiable, o sea, que nos asegura que va a funcionar de forma adecuada durante la emergencia. La señalización es un tema que, vieran que es muy, muy interesante y se requiere de mucho análisis, porque una mala señalización puede afectar la evacuación. Una mala señalización puede generar eh, confusión en los ocupantes. Entonces, la señalización en el país está normada por, por la norma INTECO-INTE 21020216 que establece el tipo. La, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color, el idioma y demás que tiene que tener ese, esa, esa rotulación. No es generada por el cuerpo de bomberos. El cuerpo bombero nada más refleja lo que dice la norma INTECO. Lo que importa en cuanto a la señalización es que nosotros debemos de señalizar de forma adecuada y clara cuando no es obvia la salida. De acuerdo, si yo necesito realizar un recorrido extenso, yo voy a ir señalándole la ruta a los ocupantes hasta llegar a la a propiamente la salida y esa salida este se va a marcar y se va a indicar salida de emergencia. La gente la va a ver y va a poder y efectivamente es la salida. Entonces, cuando no es obvia, se va a colocar en las salidas específicamente. La, la rotulación de salida de emergencia y como les digo, ya eso está normado en cuanto a tamaño, eh, eh, tipo de letra y demás para que en, de acuerdo a la posición en la que esté la persona pueda leer, pueda identificar la simbología y pueda ir realizando la, la rotulación, eh, la evacuación. Recuerden una rotulación mientras más sencilla mejor porque no genera confusión. Muchas veces tratamos de llenar de este de rotulación y se genera más bien confusión en, el, en, en, la, en los ocupantes. Los sistemas de alarma de incendio, esto es un tema importante para ustedes, no todas las ocupaciones de educación requieren un sistema de alarma de incendio. Esto es muy importante. A veces pensamos nuestra escuela tiene que tener o nuestro colegio tiene que tener un sistema de alarma de incendio. No es así. Se requiere o debería de contar, pero si... Nuestra escuela, nuestro colegio es un edificio o, o edificios que no superan los 300 metros cuadrados de construcción. O sea, si yo sumo las aulas eh, o los edificios que tengamos, aulas, laboratorios, el comedor y demás, y no supero los 300 metros cuadrados. Y además no tengo o tengo más máximo cuatro aulas, incluyendo las oficinas o laboratorios. Ojo, y cada es uno de esos edificios está separado 15 metros del otro. No se requiere un sistema de alarma de incendio. Entonces sumo todas las áreas. No estoy dentro. No supero los 300 metros cuadrados. Tengo cuatro aulas, por ejemplo, cuatro aulas, dos aulas, una oficina y un laboratorio. Y cada una de ellas están separadas 15 metros entre sí, porque es una, una, una escuela con bastante área verde, o un colegio con suficientemente área verde. Se supone que, eh, por el comportamiento, si hubiera un incendio, va a ser de una escala muy fácilmente manejable por bomberos. Entonces los ocupantes que vamos a tener en esas edificaciones rápidamente se van a alertar. no necesitan de un sistema de alarma e incendio que para eso es el sistema de alarma e incendio de acuerdo. es la alerta a eh, los ocupantes en los momentos en los que se, se, eh, se está iniciando pero en una etapa muy, muy eh, Básica del incendio, es casi que solo la generación de gases. Entonces, eso es lo que busca el sistema de detección y alarma de incendio: alertar en las etapas más iniciales del incendio a los ocupantes para que tengan un tiempo suficiente para evacuar o incluso con el conocimiento adecuado controlar ese inicio del incendio. Entonces, nuestra escuela, no todas las escuelas lo requieren no todos los colegios lo requieren si sí, no no ocuparíamos un sistema de alarma e incendio si sí, se tiene esta condición que se especifica este punto normativo se efectúan las ocupaciones educacionales eh, que puedan cumplir con estaciones manuales, hagamos de cuentas que si sí se requiere, se coloca las, se coloca el, el sistema de alarma incendio, de acuerdo en nuestra escuela o en nuestro colegio, porque si sí lo requiere no cumple aquellas condiciones que acabamos de ver, entonces se coloca. Lo que dice la normativa es que podemos colocar estaciones manuales, son los, las cajitas rojas que no sé si le han puesto atención, que si uno jala eh, activa el sistema de alarma de incendio. La, la, el reglamento de le permite. A colocar esas estaciones manuales en los sectores o espacios donde se tiene monitoreo o supervisión constante. Ejemplo, la recepción, la, la secretaría, la dirección, la sala de profesores, donde siempre hay un constante supervisión para evitar que algún niño o un adolescente pueda jalar solo por hacer una broma o. o, o. O de las travesuras, ¿verdad? De esas edades, este, y hacer una falsa alarma. Entonces, a pesar de que la norma exige que se tengan en ciertos lugares específicos, la ocupación de educación, por la característica de la gente que tenemos ahí, de las personas que tenemos ahí, permite que se coloquen en lugares específicos. Entonces, si ustedes ven o les pasa que en sus escuelas o colegios tienen activaciones, eh, indebidas o falsas alarmas o tienen mucho problema con eso, pueden reubicarse esas alarmas o incluso eliminarse las innecesarias y dejar solo donde vamos a tener supervisión por cada uno de ustedes o por el personal de la escuela, colegio. Las ocupaciones de guardería. Que no sean de un único salón, deben contar con un sistema de alarma e incendio. ¿Por qué? Porque en las guarderías puede ser que sí se tenga eh, un espacio para dormir, o sea, que vayan y tomen una siesta, eh, sean niños o adultos, eh, tomen una siesta y vamos a ocupar alertarlos o que se genere una notificación adecuada. A menos de que seas una única sala y ahí, si se da el incendio, claramente la gente que está ahí se va a dar cuenta. El tema de la detección. En cuanto a la detección, lo que entendemos es que el detector de humo, y, y esto es para conocimiento de ustedes y si puedan diferenciar, una cosa es el detector de humo y otra cosa es la alarma de humo. La det el detector de humo es un elemento que va a detectar el incendio, o sea, los gases generados por la combustión en una etapa muy, muy inicial del, del incendio. Y va a generar una señal de supervisión a un panel principal de incendio. ¿De acuerdo? Entonces él detecta y genera una señal. Esa supervisión depende de la programación, puede alarmar todo el edificio y notificar a la gente y decir ahí está sucediendo un incendio o puede generar una supervisión para que la seguridad o el guarda pueda ir a ver dónde fue que se dio la activación y comprobar si es un incendio real. Si es un incendio real, esa seguridad va a ir y va a activar una estación manual y de una vez se va a alarmar todo el edificio. ¿Qué sucede con las alarmas de humo? Las alarmas de humo son localizadas. Esa alarma se coloca y solo eh, notifica el aposento donde está. No necesita de un panel de alarma principal. Entonces, cuando nosotros tenemos, y aquí me adelanto en los temas, en nuestras casas en lugares donde se tienen habitaciones para dormir, hablese de hoteles, hablese de las guarderías, en nuestras propias casas, los cuartos, las habitaciones para dormir tienen que tener una alarma de humo, apartamentos y demás. ¿Por qué una alarma de humo? Imagínense que este resulta que a alguien se le quemó en su apartamento, se le quemó la carne que estaba cocinando. Entonces va a alertar solo ese solo ese apartamento y no va a afectar el resto de, eh, de inquilinos, por, por decirlo así. Si sí si, si es una emergencia real, esa persona va a salir va a activar la estación manual y va a alertar a todo el resto del edificio. En las escuelas, que necesitaríamos? O en el colegio, que necesitaríamos? Detección de humo, más bien, no alarmas de humo, porque lo que queremos es que si se hace una detección, pueda mandar una señal de supervisión y que la seguridad o el guarda de la escuela o la sala de profesores o la dirección puedan ir a comprobar qué está sucediendo y controlar este la situación. O alarmar y regenerar la evacuación. En las alarmas de humo, en los aposentos para dormir, lo ideal es que sea puntual. En una habitación eh, para dormir, puede ser que la gente fume, entonces activa el, la detección, y la idea no es alertar este, a todos los ocupantes en situaciones de ese tipo, que son más comunes. Pero en cuanto a eh, las escuelas y los colegios, si se coloca la detección, que tiene que ser detectores de humo no alarmas de humo que solo suenen en esa aula sino la idea es alertar a todo, a todos los ocupantes de en la escuela en caso o el colegio en caso que se requiera pero al panel principal y de ahí se toma la decisión según la programación de qué es lo que se quiere hacer pero tenemos que diferenciar los dos elementos detección de humo un detector de humo o calor y una alarma de humo los extintores portátiles es algo fundamental que debemos de tener todos los edificios, independientemente de para qué sean usados, o sea, la ocupación que les comentaba tiene que contar con extintores portátiles. Si nuestra escuela, si nuestro colegio, incluso si en nuestra casa no tenemos un extintor portátil, ya ahí hay un punto de mejora que tenemos que que realizar. Debemos de contar con extintores portátiles. ¿Por qué? Porque un extintor portátil acompañado de un detector de humo, de una alarma de humo, nos puede ayudar a atender. En, el, en, el, en un incendio, en el punto inicial completamente, cuando apenas es, son una, unas llamitas pequeñas, podemos nosotros atender con un extintor portátil e impedir una afectación mayor. Entonces, ¿qué necesitamos saber de, de extintores portátiles? Que el extintor portátil tiene que ser certificado, tiene que ser listado. No es un elemento que simplemente se compra en el súper de la comunidad y ya. No, tiene que ser un elemento listado. ¿Por qué? Porque el desempeño, las características y el mantenimiento están en función de una normativa específica que es la NFPA 10. Eh, ese listado, ese certificado, lo que, eh, lo que da a entender es que ese extintor fue sometido a unas pruebas en específico para su funcionamiento y que a la hora de que nosotros lo utilicemos no nos va a fallar. Porque sería muy peligroso que nosotros hayamos... Eh, adquirido extintores no listados y que cuando lleguemos a esa a enfrentarnos a ese conato de incendio ese, en esa etapa inicial del incendio este el extintor no nos sirva y nosotros nos veamos expuestos a eso y ya en una situación ya fuera de control de nosotros entonces qué necesitamos saber a, a, en tema de extintores dónde los debemos de ubicar va a estar en función de las características del edificio y de los ocupantes. Ejemplo, si nosotros tenemos, y hablo en nuestras casas, adultos mayores, no vamos a colocar un extintor muy grande y pesado que ellos no van a poder manejar. O sea, los extintores están en función de las características del ocupante de acuerdo y del manejo que puedan tener entonces este se colocan los, los, los extintores en lugares que sean fácilmente visibles si no es fácilmente visible debemos de colocarle una rotulación para que aunque estemos en cualquier punto podamos ubicar rápidamente el extintor son recorridos normales, lo ideal es que no tengamos que atravesar eh, mobiliarios, tienen que ser de fácil acceso, no tienen que estar ocultos, no necesitan este eh, tener una un cajón con llave o demás. Esos son temas de seguridad, digamos, de robo que no se asocian a la a la protección contra incendios. ¿Por qué? Porque la idea es que sea fácilmente accesible para trabajarlo, que sí que la condición este, social que muchos sectores se los roban y demás, pero entonces eso lo que nos obliga es a tener pues las llaves o a tener condiciones adicionales que tal vez la norma no contempla, pero que de, dadas las condiciones del lugar se tienen que tener. Si sí, sí, el edificio, ustedes dicen, pero este edificio tiene un sistema fijo contra incendio, o sea, tiene gabinetes de mangueras o tiene rociadores automáticos en el techo, eso no significa que no hay que poner extintores. Se tiene que poner extintores en, todo el edificio, en todos los edificios, aunque estos tengan un sistema fijo contra incendio. Eh, hay que pensar en el mantenimiento de los extintores, ¿de acuerdo? Hay que pensar que los extintores se, se les debe dar una inspección, eh, se les debe hacer una inspección mensual. Y además eh, se les tiene que llevar un registro anual de mantenimiento, que esto lo, lo, lo genera una persona certificada, no es cualquier persona que pueda agarrar, eh, inspeccionar y darle el mantenimiento a un extintor. ¿Por qué? Porque se le realizan pruebas hidrostáticas, se le cambia el. El, el agente extintor eh, que tenemos dentro, entonces debe ser una persona certificada y con conocimiento en la NFPA 10, se le hace una inspección mensual por parte del propietario, la administradora de estos extintores para este, eh, garantizar que siempre están cargados, que la manguera está adecuada, que está en buenas condiciones eh, de estado físico, que no están sueltas, que el, el extintor como tal no está agrietado, no está oxidado. Ese tipo es el, la inspección mensual, es lo que busca. Eh, en cuanto a las ubicaciones, eh, que tenemos que tener o dónde colocarlos, cuando se tiene un extintor con un peso menor a 18 kilogramos, no se, se debe colocar a una altura no mayor de un metro veinticinco. Medidos desde el nivel de piso al soporte del, ex, del extintor y en caso en que si sí se tengamos extintores mayores a los 18 kilogramos, no se deben de colocar a una altura mayor de 1.07, digamos de un metro del piso. Es para evitar un accidente o un golpe a alguien o a alguna persona si lo tenemos en una posición y además para que sea fácilmente accesible eh, para cualquier persona en el momento de una emergencia. Aquí hay un ejemplo de la, de la rotulación. Todos los extintores tienen que tener una etiqueta, esa etiqueta indica el, el, el mantenimiento, la fecha, y la próxima revisión, o cuando se le hizo la revisión, eh, y es una, una etiqueta visible, eh, bien clara. Entonces, eso deben tenerlo todos los extintores, para que ustedes verifiquen dentro de sus centros de trabajo, incluso el de el del hogar que cuente con esto y llevar el control del mantenimiento que le tenemos a esos extintores. Sistemas de supresión a base de agua. Esto es una generalidad que les quiero comentar para que ustedes comprendan que hay edificios que requieren un sistema de supresión a base de agua, un sistema fijo contra incendio, que va a permitir que se desarrolle un control de un incendio de mayor eh, eh, grado, digamos, ya sea por un equipo calificado, una brigada de incendios o el mismo cuerpo de bomberos. Y eso como un sistema de apoyo. Entonces... Si el edificio lo requiere, vamos a ver cuándo se requiere específicamente en temas de, educa de educación, en ocupaciones de educación, este, ese, ese sistema obviamente requiere un mantenimiento y pruebas, inspección, y eso debe realizarlo el propietario del, y la administración del edificio. Hay eh, una norma específica para lo que es la, la instalación, para la prueba, para el mantenimiento de estos sistemas. ¿Qué sistemas son los que tenemos? Existe el sistema de rociadores automáticos, que son los elementos que vemos a nivel de, eh, son los dispositivos que vemos a nivel de cielos y no se lo han visto en diferentes edificios, en los centros comerciales, en oficinas, en bodegas, en fin, e incluso hasta en los cines. Eh, esos rociadores lo que hacen es que tienen una temperatura de activación que cuando el incendio llega a tal grado de temperatura, ese rociador tiene un bulbo con un alcohol. Ese alcohol, según la temperatura a la que se diseñó, eh, se va a reventar. Entonces empieza a haber un proceso ahí de ebullición dentro del bulbo, que es de vidrio. Empieza a haber un proceso de ebullición y cuando alcanza tal temperatura se rompe. Y cuando se rompe deja salir el agua. O sea, tenemos tuberías cargadas con agua que en el momento en el que el incendio llega a esa temperatura se rompe y ese rociador deja caer el agua que está calculada, que está diseñado para qué? Para controlar ese incendio. No pasa como en las películas que se abren todos los rociadores del piso. Eso no funciona así. Se van a abrir dos, tres rociadores a lo mucho, porque para eso es que está calculado. El incendio no va a crecer de tal manera y no se van a abrir los rociadores. Se va a abrir uno, se va a abrir el de la... Y si fuera necesario, uno adicional para controlar ese, ese incendio. No todos los edificios lo requieren. Hay condiciones específicas eh, para requerir rociadores automáticos, pero va mucho en función de eh, la, la altura del edificio, el área que se tenga o el riesgo eh, contenido en ese edificio específicamente si nosotros hablamos de, educa de educativo, de educación, una escuela, un colegio que requiere un sistema de protección contra incendios, está en función de los sistemas de tubería vertical. Y quizás ustedes trabajan en alguna escuela, un colegio que tiene un sistema fijo y han visto los famosos gabinetes de mangueras. Un gabinete de manguera o las conexiones para mangueras, que es el nombre técnico que le da la normativa, es una tubería vertical que tiene unas conexiones eh, de tres tipos eh, o dos clases eh, que permiten conectar una manguera y abrir una válvula para tener agua y atender un incendio. Entonces tenemos el clase 1, que el clase 1 es una válvula de dos y media pulgadas que utiliza únicamente el cuerpo bomberos. El clase 2 es el, la conexión que ya tiene una manguera ahí colocada, generalmente en rack o arrollada, y que eso lo va a utilizar una brigada contra incendios. La brigada que tiene el edificio, la administración o el centro de trabajo va a utilizar esa conexión, el clase 2. Y el clase 3 es decir que en una misma ubicación tenemos una conexión para bomberos y una conexión para la brigada del edificio. Entonces eso es lo que normalmente se ve en una escuela o un colegio que requiere normativamente un sistema contra incendio. ¿Dónde se deben de colocar estos, estas conexiones? Se colocan en función de una distancia de cobertura que tienen las mangueras. Va a depender entre 30 a 60 metros dependiendo de la conexión. La, la que es para el cuerpo bomberos generalmente se coloca o al exterior del edificio o cerca de las salidas. ¿Para qué? Para cuando llegue bomberos se conecte, abra la válvula e ingrese a trabajar en el incendio. La válvula de bomberos es más grande porque se conectan mangueras más grandes y por el conocimiento y expertise que tiene el personal operativo del cuerpo bomberos, que puede manejar una manguera a presiones de 100 PSI y 250 galones por minuto, mientras que una brigada contra incendio va a trabajar a 65 PSI con 100 galones por minuto. ¿Por qué? Maneja a una escala menor mientras llega el cuerpo bomberos que ya sí tiene un conocimiento más técnico para atender el incendio. Entonces podemos identificar nuestro sistema en una escuela, un colegio que lo posea. Ah, mira, tenemos este gabinete de mangueras. Tenemos la conexión para bomberos. Tenemos aquí el gabinete de mangueras. ¿Cómo está ese gabinete? Tiene las mangueras. No le hacen falta las mangueras. Entonces aquí hay un incumplimiento porque no está funcionando, no está habilitado. Tenemos acceso, tiene un cajón que está cerrado completamente, no tenemos la llave. Ok, ahí ya hay un incumplimiento, eso debe ser accesible. Tenemos el conocimiento para manejar el, el, el sistema o no lo tenemos. ¿Cómo se ve? Se le dará mantenimiento a todo el sistema como tal, a la bomba contra incendio, al motor, tendrá agua al tanque para ese sistema. Son un montón de condiciones que se asocian a los sistemas de protección contra incendio que pueden incluirse dentro de un edificio o dentro de nuestros centros de trabajo. Hay, hay condiciones eh, que se puede omitir y que podemos decir no, esta escuela no, no tiene sistema fijo contra incendio. ¿Por qué? Porque es un edificio de tres niveles y que eh, este eh, el cuerpo de bomberos tiene acceso directo y que no tiene un área mayor a los 7000 metros cuadrados y que se, eh, dentro de estas ocupaciones que permite esto está la educativa. Si la escuela tiene un tanque de agua contra incendio que está creado un tanque de agua para el cuerpo de bomberos con un hidrante de succión, o sea, bomberos puede llegar en el para el incendio de esa escuela, ese colegio conectarse a ese hidrante de succión y tomar el agua del tanque para aplicársela al incendio sin necesidad de que haya todo un sistema de bomba, motor y las tuberías y los gabinetes de manguera que vimos en la imagen anterior. O sea, si podemos tener solo el tanque y que bomberos tome el agua y se lo aplique. O sea, no se asusten tampoco si no ven que tenga un, un sistema de supresión contra incendios en su, en su escuela o colegio, porque no es requerido en todas las condiciones. Ya hemos visto que son en condiciones específicas. ¿Qué componentes? Si sí si tenemos un sistema fijo contra incendios, ¿cómo se componen estos sistemas? Pues va a haber una bomba contra incendios, que va a tener su bomba y su motor. Todo esto tiene que ser listado para uso contra incendio. No se puede usar una bomba de agua potable y un motor eh, ahí que nos encontramos para un sistema contra incendio. No, es un sistema, una bomba contra incendio, un motor... Eh, Creado o listado para incendio que va a funcionar este, en condiciones específicas y un desempeño específico, y fue probado y diseñado para eso. Entonces, tiene sí que ser listado. Vamos a tener un tanque de abastecimiento que ese tanque puede ser compartido, puede ser exclusivo, puede ser compartido. ¿En qué sentido? En que tiene agua potable para consumo de la escuela al colegio y puede tener este, una reserva de agua específica para el sistema contra incendio. Vamos a tener un sistema de tuberías que va a generar o va a abastecer todas las conexiones para mangueras a lo largo de la escuela o el colegio y vamos a tener una siamesa inyección que lo que hace esa mesa o esa conexión para el cuerpo bomberos que es el nombre técnico es que bomberos llega, se conecta ahí a través de mangueras y e inyecta agua que podemos sacar del tanque del propio sistema o de las unidades de bomberos. Las unidades de bomberos siempre cuentan con agua cuentan con mil galones eh, los, las extintoras normales los tanqueros tienen tres mil galones y las eh, eh, los cisternas tienen siete mil galones entonces podemos conectarnos con mangueras e inyectar el agua de las unidades extintoras y sacarlas por las tuberías por las conexiones para mangueras para atender un incendio y luego tenemos el cabezal de pruebas. El cabezal de pruebas lo que es es un elemento que nos permite medir el rendimiento de ese sistema para ver con, mediante pruebas anuales cómo está nuestro sistema, si ha tenido un buen mantenimiento, si algo está fallando, si estamos teniendo el caudal y la presión suficiente en ese sistema como tal. Otro punto importante es el tema de los hidrantes. Esto es de los hidrantes, es un tema que se asocia al el operador del acueducto que tenemos y que abastece de agua potable nuestro, eh, nuestra escuela, nuestro colegio. Todo edificio o grupo de edificios, si suman 2.000 metros cuadrados de área constructiva, deben contar con un hidrante instalado en red pública. ¿De acuerdo? con 2,000 metros o más. Entonces, sumamos el área de todos los aulas eh, o edificios que tenemos en nuestra escuela, en nuestro colegio, y si superamos los 2,000, deberíamos de contar con un hidrante que esté conectado a red pública, al frente de la escuela o al frente del colegio. Si, si está o se coloca ahí, perfecto, pero puede estar dentro del rango de los 180 metros de protección o sea, que si yo me voy a caminar a los 180 metros de la escuela o el colegio y me encuentro un hidrante, estaría bien. Este, o se coloca dentro de ese rango al frente de la escuela, pues excelente, al frente del colegio. Eso lo coloca el operador del acueducto o cuando es un edificio nuevo, se lo, se lo coloca el desarrollador, o sea, el quien está construyendo, coloca ese, ese hidrante en convenio con el operador. Pero, ¿qué interesa de esto? Que la presión y el caudal en los hidrantes está normado por el cuerpo de bomberos. Y la ley, hay una ley, la ley 8641, que es la ley de hidrantes, que hace que los hidrantes sean un servicio público. Como es un servicio público, cualquier persona en el país tiene derecho a solicitarle al operador del acueducto. Que se coloque un hidrante. Lo que hace el operador de acueducto es pedirle al cuerpo bombero la ubicación estratégica de ese hidrante. Entonces, bomberos lo que da es la ubicación y dice: ese hidrante tiene que cumplir con tanto de caudal y tanto de presión, y el que lo instala es el operador del acueducto. Llámese ASADA, municipalidad, AIA, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en fin, quien administra el acueducto. Muchas veces tenemos en la mente que es bomberos quien instala los hidrantes y no es así, son los operadores del acueducto. Entonces, si en su escuela, en su colegio, hace falta hidrantes, eh, ustedes pueden solicitarle al operador del acueducto que les instale el hidrante. Si ustedes quieren saber si eh, su escuela o colegio requiere eh, o si ya saben que mide más de 2.000 metros cuadrados y saben, quieren saber si se ocupa el hidrante y dónde, en eh, qué ubicación se ocupa ese hidrante. Eh, pueden solicitárselo al cuerpo de bomberos a través de la página de bomberos. Hay un, una pestaña que dice servicios y ahí dice estudio para eh, estudio integral de hidrantes. Eso es un formulario web. Ustedes llenan los datos de la escuela a quien quieren dirigir eh, a quien quiere que se le dirija el, el, el informe y la estación que tiene cobertura en la zona va y visita los alrededores de la escuela y verifica o el colegio y se verifica la ubicación de un hidrante. Cuando este, eh, ustedes solicitan eso, se hace la visita, se determina si sí, se necesita un hidrante aquí o no, ya hay un hidrante en cobertura y eso lo que hace es que se genere un informe, les llegue a ustedes y ustedes le digan al operador, a la IA, a la SADA o a la municipalidad, bomberos dice que se ocupa un hidrante en esta ubicación. Ellos tienen que acatarlo e instalarlo. ¿De acuerdo? Pero el proceso es a través de la página de bomberos, llenando el formulario. ¿Cuál es la presión y el caudal de los hidrantes? Se toma un rango entre 20 a 15 eh, PSI, eh, que son más o menos 14 metros columna de agua, como lo que se le da de presión a una escuela, perdón, a una casa, básicamente. O sea, una conexión de agua potable más es la presión que debería de abastecerse en los hidrantes o en la red. Debería de quedar esa presión. Y en, en el hidrante se ocupa un caudal de 750 galones por minuto, que son 47 litros por segundo. Ese es el caudal que se requiere para atender un incendio en una, en una escuela, en un colegio, incluso en un, en un EVAIS. Eh, en casa se ocupa otro caudal y en cualquier otra cosa, en otra ocupación, un, un teatro, un cine, un, un hospital, se ocupan 1000 galones por minuto. Este volumen, perdón, este caudal es el valor intermedio de los tres valores que tienen normados bomberos, es el, el, el del medio y es de 750 galones. O sea, el hidrante que atiende o que cubre eh, la escuela o el colegio tiene que contar con ese, con ese caudal. Si hay, un, si hay un hidrante que ustedes ya lo tienen ubicado que protege su escuela, y, o colegio, pueden solicitar la prueba de, de, de ese hidrante para verificar si se tiene el caudal y la presión suficiente. Eso lo hacen a través también del mismo formulario web en la página de bomberos y se les hace llegar un informe para que se lo suministren al operador del acueducto. El hidrante de succión o toma directa, como les mencionaba, se puede generar un tanque y se le dice a bomberos, vea, este tanque es la reserva de agua que se ocupa para que nos atiendan un incendio en esta escuela o en este colegio eh, se le coloca un hidrante de succión porque es un hidrante de succión porque bomberos con la unidad tiene unos tubos especiales para succión entonces conectamos como lo pueden ver en esa imagen nos conectamos a una salida que es la misma que tienen los hidrantes la más grande cuando los vemos de frente se coloca esa salida, nos conectamos ahí y hacemos succión del agua que tiene ese tanque. Características importantes es que tiene que ser accesible, o sea, la unidad tiene que poder llegar hasta donde está ese tanque y esa conexión. Y la separación entre la unidad y la conexión tiene que ser como mínimo 3 metros o máximo 6 metros, porque las unidades de bomberos tienen dos tubos de succión, cada tubo de esos tiene 3 metros. Entonces, o ponemos un tubo o ponemos dos para conectarnos a ese tanque. ¿Qué volumen debería de tener? Deberían tener un volumen de 91 metros cúbicos eh, de reserva de agua para atender un incendio en esa ocupación, en el centro educativo, en una escuela, un colegio. Gas licuado y petróleo, esas otras condiciones en los comedores de las escuelas, de los colegios, vemos instalaciones de gas, ¿de acuerdo? Y Incluso en nuestras casas, vamos a detallar el tema de la instalación, pero fundamental y lo primero que tenemos que entender y tenemos que tener claro es que los recipientes de GLP se deben de colocar fuera de las edificaciones, fuera de nuestra casa, fuera de, eh, de la, del comedor, del del edificio que sea. La, el recipiente de gas, el tanque de gas, tiene que estar fuera de los edificios en un lugar ventilado y protegido contra colisiones o daños físicos. Algo que pueda dañar el recipiente, pero tiene que estar afuera para que esté ventilado en caso de una fuga. Si se, con, si se construyera un cerramiento para que no lo manipule nadie. Ejemplo que, que en un comedor de la escuela, del colegio, entonces se le genera ahí como una jaula este, y que se meten ahí los tanques para que nadie los manipule y no estén cerrando, haciendo algo. Esa, esa, esa estructura o ese cerramiento tiene que ser de materiales primero que no sean combustibles, o sea que se vayan a quemar por algo y ese, ese incendio o cuando se están quemando esos materiales afecten el tanque y además que sea ventilado. Entonces, esas son las condiciones que la normativa de bomberos establece y detalla un poco más. Así, de la manera más sencilla y esquemática posible de cómo debería realizarse una instalación de gas de GLP, sea en nuestra casa o inclusive en los comedores de la escuela o el colegio, es esta representación gráfica. Iniciamos con el cilindro. Que el cilindro tiene que estar en buen estado físico, no tiene que estar oxidado, no tiene que estar golpeado, ¿de acuerdo? Tiene que verse bien completamente. Si es de recambio y se va a cambiar ese cilindro, no acepten cilindros dañados, golpeados, oxidados. Tiene que ser un cilindro en buen estado físico, con un buen acople de rosca, este, el tipo POL. Ahora vemos una, una imagen. Tiene que tener esa condición. Entonces iniciamos con el cilindro en posición vertical, bien sujeto, anclado. Ahí tiene una cadena que lo sostiene en esa posición. Después vamos a tener una válvula, que es la válvula esta que les digo, que es de rosca, la tipo pol. Vamos a tener luego una manguera para GLP. Es para GLP, no es para agua potable, no es para otro uso, es manguera para gas licuado de petróleo, tenemos que tener cuidado ahí. Vamos a tener un regulador que, generalmente, si es de nuestra eh, escuela o, o comedor, eh, en, el, en, la, en la escuela, en el colegio, en la casa, inclusive, se coloca un regulador multietapo integral, que así que. Del cilindro que sale a alta presión llegue a ese regulador y le baje la presión completamente a la presión de, de transporte y abastecimiento del equipo que, se va, que va a consumir ese GLP. A veces, si se tiene una, un diseño más extenso, se coloca un regulador de primera etapa que le baja de, de, de la alta presión que tiene a una presión más baja. Y antes de llegar al edificio, se coloca un regulador de segunda etapa que ya se disminuye. A lo mínimo la presión para el consumo del equipo. Pero en este esquemático, pensando en nuestras casas, es un regulador multietapa eh, o integral que baja completamente la presión. Luego vamos a tener tubería rígida. Ojo, no es tubería flexible, es tubería rígida eh, para GLP específicamente y se pinta de amarillo. Vamos a tener pasantes de tubería en caso de que tengamos que atravesar ahí eh, elementos eh, estructurales o constructivos. Vamos a tener una llave de cierre rápido, que esto es a la entrada de cada equipo de consumo. Si tenemos una freidora, un horno o demás, cada uno de esos equipos tiene que tener una válvula de cierre rápido. Luego vamos a tener una tubería flexible para GLP, que es la que ya le da o se conecta al equipo de consumo de GLP. Estos son los elementos básicos que tiene que tener una instalación de GLP. Los, los, los cilindros, los recipientes tienen que alejarse de cualquier abertura que se tenga, o sea, si tenemos ventilas de, de extracción o inyección de aire, si tenemos ventanas, si tenemos aberturas de puertas, ¿para qué? Para evitar que si hay una fuga de gas ingresen por ahí. Entonces, se habla de espacios de 90 centímetros eh, que deberíamos de tener libres a cualquier, a cualquier abertura o ventilación que pueda por ahí ingresar el gas. Y si tenemos materiales combustibles o cualquier material, tiene que encontrarse separado tres metros del recipiente. Bien. ¿Qué pasa con la seguridad? que tenemos contra incendio en nuestros hogares. ¿Será que sí tenemos implementado? Porque vimos requisitos que la normativa en el país, a nivel general, le solicita a los edificios que se construyen o incluso y edificios existentes. Estábamos enfocándonos en las escuelas, en los colegios, pero ¿qué pasa con nuestras casas, con nuestros hogares? ¿Estaremos preparados? ¿Tendremos los, lo necesario para un incendio? Queremos con esta presentación compartirles a ustedes una de las estrategias que tiene el cuerpo de bomberos, que es el plan de emergencia familiar contra incendios. Este plan de emergencia familiar, lo que se busca es que una familia, su hogar, tenga las herramientas mínimas y básicas que le permitan asegurarse, asegurar la vida de cada uno de los miembros, asegurar, este, incluso, o sea, guardar la, la la propiedad y que no tengan tantos eh, afectación en sus casas entonces ¿qué, qué es lo que el qué es lo que se basa este plan de emergencia familiar contra incendios en que se cuenten con elementos básicos un extintor Lámparas de emergencia, detectores de humo, dos salidas sin obstáculo, llaves de fácil acceso, cilindro de gas fuera de la casa, fósforos fuera de alcance de los niños, instalación eléctrica adecuada, número de emergencia, formato de dirección y croquis de la vivienda. Estos aspectos son los fundamentales y el cuerpo bombero los refleja en el plan de emergencia familiar. Haciendo preguntas, donde la familia puede ir completando qué cosas tiene y qué no, hasta satisfacer la necesidad de contar con todas y hacer de su hogar más seguro. Entonces, detallemos las condiciones. Necesitamos extintores portátiles en nuestra casa. ¿Cuál es el que se recomienda para nuestro hogar? Un extintor de polvo químico. ¿Para qué tipos de fuego? Para tipos A, B, C. De un peso de 4.54 kilogramos. Vean que es un peso que se puede manejar, digamos que relativamente en condiciones normales, de manera fácil. ¿Para qué está orientado estos fuegos? este extintor? Para fuegos tipo A, que es en madera, que son sólidos, madera, papel, tela, goma, corcho. Cualquier fuego, un elemento sólido, podemos atenderlo con este con el, con el extintor de polvo químico. ABC, en fuegos, en líquidos inflamables, que es el tipo B, gasolina, querosén, otros derivados del petróleo, pero lo más que tenemos, aceites, grasas, pinturas, barnices, disolventes, alcoholes, cosas que tenemos en nuestras casas. Entonces, si se da un incendio por, y eso es lo que se está quemando, ese líquido podemos aplicarle el polvo químico o eh, eh, fuegos en, en equipos eléctricos, un motor, un tablero eléctrico, un cortocircuito que tengamos en algún aparato eléctrico, electrónico, podemos aplicarle el polvo químico sin problema. Entonces debemos de contar con un extintor portátil tipo ABC listado eh, para, para nuestros hogares. ¿Qué otra cosa debemos tener? Lámparas de emergencia, sí. Vimos el requisito y cuál era el principio para... Los edificios para nuestra escuela, colegio, ahora para el hogar necesitamos contar también con esos equipos. Vamos a colocarlo en donde? En la salida específicamente de nuestra casa para que cuando se vaya la luz o haya un corte de energía, esto nos ilumine el, el todo, el acceso a la salida, la salida propiamente durante un desempeño de 90 minutos. Es un elemento que también tenemos que contar y es el listado. Alarmas de humo. ¿Recuerdan la diferencia entre detectores de humo y alarmas de humo? En nuestra casa, ¿qué tenemos que tener? Alarmas de humo. Estos son elementos puntuales que van a alertar esa habitación y se va a colocar en las habitaciones donde dormimos y en los pasillos que llevan a esas habitaciones. Si no nos alerta o no nos desplaza, nos va a despertar la, la alarma de humo que tenemos en nuestra, en nuestra habitación y eh, tiene una frecuencia lo suficientemente alta para despertarnos aunque estemos eh, en el sueño más profundo, de acuerdo, ya eso está estudiado, eso está diseñado, se han hecho pruebas inclusive para personas que están bajo el efecto del alcohol y en un sueño muy profundo el, los de, los, las alarmas de humo logran despertar eh, a estas personas. Entonces nos va a, a despertar, lo vamos a colocar en los pasillos, en las habitaciones, en bodegas o áreas de mayor riesgo incendio. Ductos de escalera para viviendas de dos o más niveles y alejados a tres metros de la cocina. Eso es muy importante. A tres metros de la cocina lo vamos a leer Vamos a alejarlos para que cuando estemos cocinando no se nos esté activando. ¿Qué es lo que provoca las falsas alarmas? Que la gente eh, se aburra, que la gente sienta molesto el sonido y entonces las desconecta. Estos elementos tienen dos alimentaciones. Las alarmas de humo tienen su propia batería que es una batería cuadrada, pero además se conectan a uno de los lazos de electricidad, llamamos la el, el. Las luminarias o los tomacorrientes. Entonces se le hace la conexión y tienen las dos condiciones. Falló la, la, la batería, se nos olvidó cambiarla a pesar de que él tiene un sonido que alerta que ya se le, se le acabó la batería. Pero también se conectan a una fuente de electricidad, sea la luminaria, el circuito de la luminaria o el circuito de los tomacorrientes. Y lo alejamos de tres metros de la cocina. Otro punto importante salida sin obstáculos. Nosotros tenemos que tener un recorrido dentro de nuestra casa directo y continuo que no requiera que tengamos que sortear muchas cosas o brincarnos cosas o mover cosas para que nosotros podamos llegar hasta la salida. Y tenemos que tener dos alternativas de salida en nuestra casa. Y hago mucho énfasis en esto. Constructivamente el país se piensa siempre en una única salida y nos ponemos a ver y nuestras casas tienen colindancia en los tres costados y atrás tenemos vecino, a los lados tenemos vecino, solo al frente tenemos la vía pública. Entonces si hay un incendio y se nos bloquea la, la salida, quedamos atrapados en la parte de atrás. Entonces tenemos que idear tener una segunda alternativa, hablar con el vecino. De que nos dé chance de poner una escalera y que podamos brincarnos la, el muro, la tapia, salir por el, por el techo, eh, tener una segunda alternativa de salida y eso es uno de los aspectos fundamentales. Aquí les voy a mostrar algunas alternativas, opciones que se han ideado ahí, eh, pero tenemos que tener dos alternativas de salida. Entonces, hay que evaluar nuestros hogares y ver que tengamos siempre dos alternativas de salida ejemplos que les mencionaba, salir por el techo con una escalera plegable, salir por la colindancia, hablamos con el vecino y ponemos una escalera y él puede hacer lo mismo hacia nosotros, entonces poder salir por ahí, una salida por una ventana que nos permita y la salida siempre que sean a nivel interno sin requerir una llave, ¿de acuerdo? Eso se logra con este eh, unas saldaba, un picaporte y un pestillo por fuera para yo cerrar cuando yo me voy a ir, sí, pongo llave y demás, pero si yo estoy adentro, yo lo que necesito es cerrar de, y que yo no requiera una llave. ¿Por qué? Porque siempre se extravían las llaves en la situación de emergencia. Podemos tener las llaves en un lugar fijo y tener esa costumbre de tenerlas, pero además podemos implementar este tipo de cerraduras que no requieren llave. Y simplemente podemos hacer una evacuación rápida en caso de un incendio. En cuanto al GLP, yo se los mencioné, ¿verdad? ¿Cómo estaba el, el diseño como tal a nivel de cuerpo bomberos? En la página de bomberos se han generado... Eh, Videos tutoriales de cómo son las instalaciones, cómo son este, los diferentes elementos que conforman un sistema de GLP. Entonces los invito a que revisen esa en la página de bomberos, puedan ver todos esos videos tutoriales. Duran dos minutos y les explican qué debo de ver yo en mi hogar sobre los sistemas de GLP. Aquí se los resumo. De manera corta, pero los invito a que vayan y vean esos videos, son muy entretenidos y les permiten a ustedes valorar rápidamente la instalación de gas en sus hogares. Hay que eh, el sistema de gas se tiene que diseñar, e instalar por un técnico o profesional certificado y eso está establecido por la normativa del país. No es una cosa hechiza, no es una cosa casera. No es algo que cualquier persona que ya ha tenido sus años instalando GLP de manera este improvisada pueda hacerlo. Es un diseño que se debe realizar por un técnico profesional certificado. El INA genera estos técnicos. El CEFIA tiene profesionales que se encargan de realizar estos diseños y estos sistemas. Entonces debemos de empezar por ahí. Se tiene que utilizar una válvula eh, de tipo polo roscada en el cilindro certificado. No es de acople rápido. Si ustedes tienen en su casa un cilindro con la válvula, es de acople rápido. Nada más de meter. Eso está mal y tienen que ir y solicitarle al proveedor un cambio de cilindro que tenga otra rosca e ir y comprar el, el adaptador para esta válvula tipo pol roscada. De acuerdo, tenemos que roscar, no es nada más de meter. Entonces tenemos que ver si nuestro cilindro tiene esa condición porque este tipo de rosca, el, el, el tipo de válvula, el tipo polo roscada es más segura y evita fugas respecto a la de acople rápido. Hay que se debe tener un regulador certificado. Recuerden que yo les mencioné el regulador de integral de dos etapas. Se coloca ese regulador y me baja la presión del sistema para entregársela al equipo, a la cocina de gas que tenemos en la casa. Entonces debe ser certificado. Ustedes pueden ver en esa imagen que tiene un list, una etiqueta que dice UL eh, Listed. Eso es un indicador. Pueden haber otros laboratorios, no solo ese, pero es un indicador de que el, el ese regulador está certificado, está eh, pensado, diseñado, evaluado, probado para GLP y eso es muy importante. La tubería flexible tiene que ser certificada con acoples roscados esa tubería eh, tiene que instalarse cuando conectamos de la tubería rígida que va del cilindro hacia el, por la por la casa digamos o por la escuela o el colegio y cuando termina la y hacemos el ingreso al aposento donde está el equipo la cocina el horno el freidor y termina la tubería rígida, se conecta a este tipo de tubería flexible que conecta al equipo de consumo. Es una, vean que es roscado, eh, la acople y es flexible y es para GLP. Una válvula de cierre rápido que tiene que estar cerca del cilindro y además también antes del quemador o en la cocina y tiene que ser accesible. antes al salir, del, al salir del cilindro tiene que haber una válvula de cierre rápido y antes de llegar al equipo de consumo, sea la cocina, sea un freidor, un horno, tiene un quemador, tiene que haber una válvula de cierre rápido de este tipo. Eh, todos los componentes del sistema GLP. Tienen que ser listados. Vean que es para un uso muy específico. Lo que pasa es que a veces se compran elementos, válvulas, reguladores, mangueras que son para otros usos, no para GLP. Y eso con el gas eh, se va desgastando y provoca fugas, que son las fugas que se atienden. Y es una de las, de las emergencias más frecuentes que tiene que atiende el cuerpo de bomberos, especialmente en residencias. Eh, tener algo muy sencillo y es los fósforos fuera, fuera del alcance de los niños, a pesar de que se hace mucha insistencia y ustedes lo pueden tener y a veces hasta se vuelve trivial de que se dice, es que eso se insiste mucho, realmente es una de las causas de incendio cuando los niños se encuentran con los fósforos o con encendedores, con cigarros o demás eso es una de las fuentes de incendio a nivel de residencias o hogar entonces tenemos que mantener eso fuera del alcance de los niños verificarlo en cajones con llave donde ellos no puedan eh, acceder a este a estos elementos la instalación eléctrica es otro punto fundamental, la instalación eléctrica tiene que ser realizada por un electricista profesional, vea que es, es avalado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y eso está por decreto. Entonces, una instalación hechiza, casera o que realiza el maestro de obras o que realiza el, el albañil, no es una instalación eléctrica. Avalada, no está certificada, tiene que ser por un electricista, tiene que estar firmada, tiene que tener planos. ¿Por qué? Porque el, los... Los incendios por cortocircuitos, por daños en equipos eléctricos, es muy recurrente en, a nivel de casas. Se utilizan ya de por sí materiales que muchas veces no son ni listados ni de buena calidad en el tema eléctrico, porque salen más baratos. Y además lo hace una persona que no tiene conocimiento en el diseño de las cargas, de los consumos y en la distribución. Entonces ahí ya estamos con un alto riesgo de incendio. Y esto aplica no solo para el hogar, sino también para... Para la escuela, el colegio, si es una escuela, colegio que tiene mucho tiempo de, eh, de creado, de existencia, hay que hacerle una evaluación del sistema eléctrico. Entonces esto está normado y debería realizarlo un profesional en la materia. ¿Qué debemos de ver? Hay que sustituir las instalaciones si son antiguas o no cumplen con el código eléctrico. Tienen que estar totalmente canalizadas y entubadas. No podemos ver cables con sueltos, cables que no están entubados y las instalaciones eléctricas deben revisarse al menos cada cinco años o cada vez que hay una modificación o una ampliación. Esto aplica para la casa de nosotros y aplica para cualquier edificio, la escuela o el colegio. Cada cinco años debemos de revisarse esa instalación eléctrica. O si hacemos una modificación, ampliamos la casa, tiene que haber una revisión de ese sistema eléctrico para ver que todo el diseño esté de acuerdo al código eléctrico. El número de emergencias hay que tenerlo a mano. El número de emergencias es el 911. Ahí este, puede atenderse eh, cualquier emergencia claramente que sea real y tenemos que enseñarle a los niños que es el 911. Tenemos la costumbre de decir 911, pero eh, sucedió una situación de hecho con un menor que no pudo llamar al cuerpo de bomberos, digamos, a, a los cuerpos de emergencia porque nunca encontró el 11 en el teléfono. Entonces, la expresión adecuada para decir el número de emergencias en Costa Rica es 911, igual a los niños, el llamar al 911. Y nosotros tenemos que hacer de la costumbre de decir el 911. Este, tenemos que tenerlo a mano, enseñarle a nuestros hijos que ese es el número de emergencias para cualquier condición, si es tema de incendio esa ese número al que vamos a llamar, pero hay condiciones muy interesantes para el, para este para llamar ahí. Nosotros necesitamos saber la dirección exacta y tenemos una mala costumbre y es que nunca damos las direcciones exactas. ¿Cómo es que deberíamos de dar una dirección exacta? Y esto lo compartimos con nuestra familia. Debemos de decir la provincia, debemos de decir el cantón, debemos de indicar el distrito y luego otras señas. Ejemplo, la provincia Heredia, el cantón San Rafael, el distrito San Josecito y luego decimos de la Iglesia Católica 250 metros al norte y 500 al este, frente a la venta de autos y Garita. Qué pasa que a veces en la emergencia se llama y se dice es que es aquí frente a la venta de auto garita estamos perdiendo tiempo no estamos dando la información adecuada y esto es una información básica que tiene que tener el plan de emergencia familiar para todos los integrantes de nuestra familia vea esta es la dirección provincia cantón distrito otra seña si llamamos al 911 esto es la información que hay que dar para compartirlo y externarlo muy importante ¿Cuándo tenemos que llamar al 911? Cuando la situación es de emergencia, claramente, pero lo vamos a hacer cuando estamos fuera de, la, de, la, de nuestra vivienda, de nuestro hogar. No llamemos dentro. Primero evacuemos, evacuemos a toda la familia y cuando ya estamos fuera, procedemos a llamar al 911. No regresemos por ninguna pertenencia a la casa, no regresemos por nada, simplemente evacuamos y fuera llamamos. Si se quedó el teléfono adentro, pedimos un teléfono a los vecinos o demás, pero nunca hagan reingreso a la casa. Eh, las condiciones en un incendio cambian drásticamente y en cuestión de segundos. Entonces, puede ser que pudieron evacuar, pero al ingresar ya simplemente no pudieron volver a salir. Entonces, quédense afuera, evacúan y llaman al 911. Esa es la indicación. No llamar dentro, sino evacuar primero y luego realizar la llamada. Se tiene que elaborar, elaborar un croquis que este mismo plan, plan de emergencia familiar, la plantilla que tiene el cuerpo de bomberos, este, les permite generar. ¿Para qué? Para identificar nuestra casa de habitación, los aposentos y establecer las condiciones de seguridad que vamos a, a implementar y que todos los miembros de nuestra familia deben de conocer. Ejemplo, eh, vamos a identificar las salidas de nuestra de nuestra casa de habitación entonces tenemos una salida principal verdad que generalmente es el, el acceso el ingreso y el egreso pero además vamos a planear una salida alterna nuestra salida alterna va a ser a través del patio hacia el vecino mediante una escalera Okay, ahí tenemos la escalera a mano y sabemos que si se nos bloquea porque el incendio es en la cocina, en la sala, el comedor, ya no podemos salir por ahí, nos vamos a ir hacia la parte de atrás. Entonces eso lo identificamos en el croquis. El recorrido hacia las salidas tiene que ser continuo y sin obstrucciones. Siempre tenemos que tener dos alternativas de salida. Este es un ejemplo de las rutas de evacuación. Dos rutas de evacuación en nuestra casa planteadas, identificadas claramente. Y en la casa o en nuestra vivienda no hay ningún lugar seguro. Hay una tendencia de la gente que piensa que si me meto en el baño donde hay agua, este, voy a estar seguro. ¿Por qué? Porque hay agua y entonces el fuego no me va a afectar. Eso es un error y es una falsa percepción de seguridad. ¿Por qué? Porque... En un incendio las personas no mueren por las llamas, no mueren por el fuego, las personas mueren asfixiadas por el humo. Es lo primero, para cuando ya llega el incendio, o sea, ya llegan las llamas a la persona, ya la persona tiene mucho tiempo de estar muerta, porque simplemente se quedó sin oxígeno, se durmió, quedó dormida por la falta de oxígeno y le colapsó la vía respiratoria por el humo. Entonces, ya para cuando ya la persona se empieza a quemar, ya está fallecida. Entonces hay que evacuar. No nos podemos quedar, no hay ningún lugar seguro en, el, en nuestra casa. Tenemos que evacuar inmediatamente y pedir ayuda fuera de la vivienda, que era lo que les mencionaba. Ya llamamos al 911, a los vecinos o demás, pero tenemos que evacuar. Por eso es fundamental tener identificadas las rutas de evacuación. ¿Dónde debo colocar los equipos de protección que hemos estado hablando en nuestras casas? Nosotros tenemos que colocar. Los, los, las alarmas de humo en los dormitorios, ¿verdad? Donde van la, las personas a estar dormidas y en los pasillos que llevan a esos dormitorios. Vamos a colocar, si tuviéramos bodegas, en la sala. Vamos a colocar o en el estudio, en aposentos cerrados, que también puede haber ahí un, un incendio. Vamos a separar la alarma de humo que va a estar en la sala al comedor de la cocina, tres metros, para evitar falsas alarmas. Vamos a colocar las lámparas de emergencia en las salidas que tenemos dispuestas. Las dos alternativas de salida tienen que contar con lámparas iluminación de emergencia, las lámparas de emergencia o los famosos Mickey Mouse que mucha gente los identifica de esa manera. Y vamos a colocar los extintores en un lugar accesible y visible fácilmente, ¿de acuerdo? Vean que se hizo el repaso de los elementos, se hace el check de las cada uno de ellos en nuestra casa y si no lo tenemos, vamos a enfocarnos en las mejoras correspondientes para eh, aplicar en esa en ese, en ese punto y mejorar lo que si sí es la instalación eléctrica que okay, vamos a planificar. Entonces la evaluación de un profesional en la materia. Mira, tenemos elementos en la instalación de gas que no son los adecuados. Entonces vamos a hacer los cambios. Ocupamos extintores, ocupamos las alarmas de humo. Entonces eh, vamos a trabajar el plan de emergencia familiar que tiene el cuerpo bomberos. Se implementa y puede descargarse de la página del cuerpo bomberos, eh, que, que, www.bomberos.go.cr, y ahí pueden descargarlo de manera de PDF para imprimirlo, implementarlo en sus hogares, en sus centros de trabajo, compartirlo con todos los demás. La prevención... Como lo dice aquí, es un tema de todos. No podemos decir, ah, no, eso no me corresponde a mí porque no es así. Desde nuestros hogares tenemos prevención y en nuestros puestos de trabajo también podemos colaborar con el tema de la prevención y al final de cuentas todo eso se nos regresa. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos seguros eh, de una u otra manera. Eh, agradecerles por, por la atención que, que me han brindado y pues este, le doy paso a la moderadora para que nos indique el espacio de preguntas. Muchas gracias al ingeniero Manuel Rojas por su presentación titulada Preparándonos para prevenir accidentes, mitigando los riesgos de nuestros centros laborales y hogares para la prevención de incendios. Seguidamente tendremos el espacio de preguntas relacionadas con ambas eh, presentaciones eh, trataremos de darle respuesta a todas esas preguntas sin embargo las que no se puedan responder en este espacio por cuestiones de tiempo se les estará dando respuesta vía eh, correo electrónico de esta manera procedo a leer las consultas que nos han enviado Muy buenos días. ¿Qué tanto valor tiene un plan de gestión del riesgo? Ejemplo, si sí, para salvaguardar la salud y la vida de los estudiantes dentro del aula se acomodan las mesas respetando espacios para que los niños puedan salir en caso de emergencias y no tengan que saltarse las mesas de otros. Pero según el MEP, yo no tengo que mantener a 35 estudiantes dentro de una clase. ¿Tiene ese plan de emergencias el valor para presentarse al MEP? e indicarle que es una clase que tiene capacidad para 28, respetando los espacios de salida. Por ejemplo, esto ya que el MEP no valora en la distribución de estudiantes. Adelante, Magal. Y muchas gracias. Excelente pregunta. Y eh, recordarles que estos insumos, eh, legislación nacional como la guía para elaborar planes. Eh, todas las directrices también que se hacen a nivel interno del departamento son eh, directrices que se deben de aplicar o que se hacen eh, para eh, todos los centros laborales del MEP, o sea, eh, son herramientas a nivel estándar, pero cada centro educativo tiene que aplicarla, aplicarlo Aplicar la legislación de acuerdo a las condiciones y características de cada centro educativo. No podemos dar un remedio específico para cada centro educativo. Es muy importante que ustedes, como integrantes de los comités regionales e institucionales, eh, hagan salvedades tanto a la persona directora, que nosotros siempre recomendamos que también sea coordinadora de los comités de gestión del riesgo, pero en ocasiones también delegan, igualmente dan el seguimiento, ¿verdad? De, todos los avances y las acciones que se están eh, implementando. Entonces, eh, muy importante eso, hacer las salvedades de lo que ustedes consideren pertinentes, siempre los planes de gestión del riesgo siempre van a ser sumamente importantes, porque cuando ustedes lo aplican por medio de los ejercicios de simulación y simulacro, ustedes están no solamente, ¿verdad?, preparándose para cualquier situación que se dé eh, eh, de real, ¿verdad?, en un momento real, sino que ustedes están fomentando la cultura de gestión del riesgo para estas nuevas generaciones. Entonces, yo les eh, recomiendo y los incentivos sí comprendemos y más bien los felicitamos porque sabemos que muchos centros educativos que tienen condiciones, que es, eh, en ocasiones es difícil eh, adaptar eh, toda la legislación que damos, que es a nivel estándar, para estas condiciones y características, pero sí lo felicitamos por su, su labor y ese compromiso que ustedes demuestran y eh, independientemente de las condiciones y que no, no tengan la, la infraestructura adecuada y que los grupos estén conformados por esa cantidad de estudiantes, los, los in, incentivamos a que sigan desarrollando los planes de gestión del riesgo y que los elaboren, los actualicen y lo más importante es que los implementen y que hagan ustedes esas indicaciones al director, directora del centro educativo, para que también el director lo lleve a la junta administrativa y de educación, y así sucesivamente se siga con esa línea, esa cadena, ¿verdad?, de mando a los supervisores de circuito y estos a los, direcciones, a los directores regionales. Igualmente siempre eh, que quede evidencia de estas indicaciones que ustedes hacen como representantes de los comités. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Magali por la, la respuesta a esta consulta. Igual nos preguntan bomberos o gestión del riesgo, ¿cuentan con algunos videos para niños o jóvenes en caso de incendios, sismos o tornados para poder proyectar en los centros educativos? Adelante. A nivel, a nivel de bomberos, sí si se cuenta con esa información. Hay todo un plan de de socialización y de información, digamos, para, para el público de escuelas y colegios en caso de incendio. Eso sí, ¿verdad? Y el tema del plan de emergencia, eso se encuentra en la página del Cuerpo de Bomberos y de igual manera eh, pueden escribir a y eso lo encuentran en la página de Bomberos como el, como el correo de contacto eh, para solicitar también esa información si no la encuentran. Excelente, muchas gracias. A doña Magali le consultan, ¿el plan debe dejarse con la marca de agua que dice formato o puede eliminarse? Bueno, muchas gracias por la consulta. Eh, igualmente es un formato editable, es un formato con la estructura que ustedes tienen que llevar eh, para hacer el plan de gestión del riesgo, pero eh, ustedes todas esas eh, cosas como la marca de agua y, y las indicaciones que incluimos en color azul deben de quitarlas una vez que esté finalizado. Y reitero, lo finalizan. La idea es que ustedes lo, lo divulguen, porque es muy importante que toda la comunidad educativa sepa que ya tienen el plan lo implementan y cada año lo están actualizando. Pero sí, una vez que esté actualizado cada año, tienen que quitarle estas, estos detalles de marca de agua y, y los otros aspectos que ustedes también consideren eh, que deben de, de eliminar, como lo menciono, las eh, indicaciones que están en color azul. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, una pregunta para el ingeniero Don. Dice, ¿en qué parte de la cocina y comedor de un centro educativo se deben colocar los detectores de humo? Ok, en un centro educativo. Eh, los detectores de humo deberían de colocarse eh, igual en los aposentos donde no hay como supervisión constante, o sea, bodegas, eh, en, propiamente los comedores de, de las escuelas o los colegios. Se puede colocar, pero no es un requisito como tal. ¿Por qué? Porque eh, más bien puede generar eh, falsas alarmas a la hora de la cocción de los alimentos. Entonces se busca colocar detectores más bien de temperatura o si se va a colocar detección de humo alejado tres metros de la zona de preparación de alimentos. Lo que sí es importante es que si ese comedor... Eh, cuenta con un sistema de gas LP, debería de tener sensores para fuga de gas, eso sí, y debería estar enlazado al sistema de alarma de incendio general de la escuela o del, o del colegio, para que en caso de una activación o de una fuga se pueda alertar tanto a la, a la al panel principal y se dé la supervisión necesaria y comprobación, o se pueda notificar a la escuela e incluso estos sistemas tienen una válvula de corte. Eh, electrónico, entonces se puede hacer un corte en el momento en que se da una activación para prevenir la fuga, pero más que detección se, de humo sería de calor si es que se requiere y los sensores de, de fuga de gas en, en estos aposentos. Excelente, Manuel, bueno, muchas gracias. Igual nos consultan. En meses pasados, Bomberos dijo que adaptó las normas NFPA a, las realidad, a la realidad de las instalaciones más antiguas del país, porque no se aplicaba esa metodología tan especializada en todos los casos. ¿Qué significa esto para centros educativos? Por ejemplo, en escuelas pequeñas, que no hay espacios para rampas grandes o salidas abiertas grandes, ¿cómo se procede? Porque no se cumplen las normas mínimas de evacuación. Bien, en estos casos... No es que la normativa NFPA no aplique en todos los casos. En realidad, la normativa sí aplica, pero lo que se hace es un análisis integral de las condiciones y como les mencioné al inicio, recuerden que hay que llevar, si es existente, a un nivel aceptable. Y eso solo se logra con una evaluación integral del edificio y el plan básico de protección contra incendios, que fue el inicial. Si es una escuela que ya tiene condiciones de, de mucho tiempo existentes, el plan básico es la medida en la que podemos llevar esa escuela a un nivel aceptable de seguridad y se va a evaluar la cantidad de ocupantes, si se requieren o no salidas más grandes. Puede ser que no, en realidad es con otra salida de, de un de un 90 centímetros, de un metro, se logre satisfacer la necesidad de, de la evacuación. Pero en fin, es un análisis integral, entonces ahí lo que se buscaría es aplicar el plan básico para ese edificio existente y en este caso un centro educativo para que se lleve a un nivel aceptable de seguridad como tal. Muchas gracias, nos consultan también. El mantenimiento anual del extintor implica una nueva recarga, es decir, necesariamente hay que recargar el extintor anualmente. Esa es una excelente pregunta. Recuerden que la persona que eh, se encarga de los mantenimientos es una persona certificada en la normativa de NFPA. Eh, 10 entonces eh, va a tener el conocimiento suficiente para realizar la inspección completa y el mantenimiento y determinar si el agente eh, que se está utilizando en ese extintor requiere el cambio como tal porque ya perdió las condiciones de fábrica o las condiciones especificadas por el fabricante y requiere el cambio, la sustitución o no o el, el, el extintor como tal mantuvo sus condiciones adecuadas y de funcionamiento y sigue siendo útil pero por eso es que no puede realizarlo cualquier persona porque muchas veces se hacen oh, eh, recargas digamos no justificadas o innecesarias o muchas veces lo peor es que si no se le hace la recarga, si lo requería y este eh, más bien quedó el mismo agente extintor ya eh, que no tiene vida útil, que ya no va a funcionar de la mejor manera. Entonces la recomendación para eso y que ustedes tengan seguridad es acudir a un ente o a un, un, un técnico certificado en la normativa NFPA 10 para el tema de los extintores. Muchas gracias. Ahora la consulta va dirigida a la señora Magali Solano. ¿Cuántas personas deben integrar el comité de una escuela de 400 estudiantes con dos jornadas? Sí, muchas gracias. Eh, con respecto a la, al formato de tablet para elaborar los planes y la guía. Eh, son, se propone que los comités estén integrados por seis personas. Una es el coordinador, el otro subcoordinador y las otras son las encargadas de las eh, cuatro áreas. Eh, igualmente, como les decía, no es así como algo que se pueda adaptar a, a todos los centros educativos porque voy a poner el ejemplo de los centros educativos unidocentes. La persona directora de un centro educativo unidocente tiene que eh, hacer los roles establecidos en este en esta estructura propuesta eh, acorde a la legislación nacional. De hecho, ese es el cuadro número uno que está en el formato editable y, y esa sería la, la recomendación. Gracias. Excelente, muchas gracias. Una consulta para bomberos. En una comunidad que no hay hidrante, ¿qué debería de ser? Ya que la escuela no tiene, son casi 2.000 metros. ¿Se puede solicitar a bomberos la evaluación de la comunidad? Totalmente, se puede solicitar sin, sin ningún problema eh, porque es un servicio público, de acuerdo, cualquier persona puede solicitarlo. En este caso, la escuela, aunque no tenga los 2000 metros, puede pedirle a bomberos el análisis de la visita de la comunidad y determinar la necesidad o no de colocarse hidrantes. Ejemplo, si se hace la visita y se determina que se ocupa uno o X cantidad de hidrantes, se remite ese informe al interesado, en este caso la escuela o al correo que lo indicaron, y ese informe se le suministra al operador del acueducto, la ASADA, la municipalidad, de la IA, Empresas Servicios Públicos de Heredia, dependiendo. Y ellos proceden con las labores de instalación, de operación del hidrante. Ese es el procedimiento adecuado, pero sí, la respuesta es sí, pueden solicitarlo y cualquiera, cualquier, para cualquier escuela lo puede solicitar si es que no han visualizado que hay hidrantes en la comunidad. Muchas gracias, don Manuel. Eh, igualmente nos consultan, en caso de evacuación por sismo o incendio, se debe desconectar el fluido de gas, es decir... Debe existir una llave de paso afuera. Sí, según lo que vimos en, las, en los diseños adecuados del sistema de gas, debe haber una válvula de corte a la salida del tanque o el del recipiente GLP y también una válvula de corte a la, eh, al ingreso del equipo de consumo. No es tanto para que haya un corte. Eh, manual, sino en caso de fugas, pero cuando se habla de un sismo o de un incendio, es ahí donde entra en juego más bien si es sin incendio, las válvulas, los sensores de fuga de gas y la conexión al sistema de alarma-incendio, de porque si se activa el sistema de alarma-incendio, de manda la señal para que haya un corte en la electroválvula del paso de gas y eso se hace automático. Si es en caso de sismo, las instalaciones de GLP Cuentan con una válvula de corte eh, por, por sismo. Entonces, es una válvula especial que, en el momento de que el sismo se realiza, la, la válvula, mediante un balín que sale de su posición adecuada, o, o normal hace el corte del gas. Entonces son dos elementos que si es parasismo, es el corte eh, una válvula específica y si es por incendio, se debe hacer a través de una electroválvula conectada al sistema de gas. Si fuera ya un sistema muy básico en la escuela o el colegio muy pequeño, no tiene sistema de alarma, pues la válvula de corte de gas es la que tiene que estar accesible y se puede realizar el corte de forma manual pero son los son los los, los diferentes procederes que se puede tener en esos sistemas perfecto muchas gracias otra consulta dirigida a persona ir en una cocina institucional según lo que se expuso no debe haber del todo el detector de humo correcto en este caso no es un requisito eh, no es un requisito la detección de humo como tal, sino es un el tema de las estaciones manuales, el colocar las estaciones manuales. Si se desea colocar detección de humo, sería alejándola de la zona de preparación de alimentos, por lo menos tres metros, o colocar detectores de temperatura, que eso sí son eh, para estar, digamos, en el comedor o en la cocina como, como tal de un sistema de, de alarma de incendio en caso de que lo requiera perfecto otra consulta el nombre de el cuerpo de bomberos realiza evacuaciones o inspecciones en las instalaciones eléctricas de un centro educativo y si es así eso tiene un costo alguno muy bien el cuerpo de bomberos a través de la unidad de ingeniería eh, eh, realiza evaluaciones de seguridad humana y protección contra incendio para edificios existentes. Esto es un servicio integral que va a analizar no solo la instalación eléctrica desde el punto de vista de cumplimiento eh, de aspectos básicos y generales, ¿de acuerdo? No es que se hace un análisis de cargas de voltaje, del diseño, de calibres de cables, sino que lo que se hace es que se analizan incumplimientos, por ejemplo, de si la tubería está entubada o no si tiene las cajas correspondientes, si se tienen las protecciones adecuadas, si se tiene los, aterrizado a tierra los equipos. Es una evaluación eléctrica general, pero sí se analiza eso, pero además se ve en el tema de medios de egreso, eh, anchos de los componentes, extintores, rotulación. Es un análisis integral. Esa evaluación de seguridad humana y protección contra incendios eh, sí tiene un costo. Eh, se hace la cotización según en función del tamaño del edificio y otras condiciones. Eso lo pueden solicitar a la unidad de ingeniería eh, del Cuerpo Bomberos a través del correo ingeniería .cr y hacer la consulta e indicar que desean este, una evaluación de, de seguridad humana y protección contra incendios para la escuela. Y ahí ellos les envían toda la información necesaria para la cotización correspondiente. Muchas gracias. Nos consultan, ¿los extintores en los centros de trabajo y escuelas solo pueden ser utilizados por personas que han recibido una capacitación? Hay varios tipos de extintores. ¿Qué tipo de extintor es el recomendable contra incendios en centros de trabajo? Muy bien, muchas gracias. Eh, los extintores por su funcionamiento. No requieren que sea utilizado por una persona con un conocimiento previo. Es es esperado o recomendable, pero no es prescindible. O sea que si una persona no sabe usar el extintor, de, pues no lo no lo intente a menos de que este, de verdad o realmente el incendio tenga unas, unas eh, proporciones muy grandes. El, el extintor es un elemento que se utiliza para la, la etapa más incipiente del incendio y sí requiere un, un conocimiento que cuando sí hay personas que lo saben utilizar lo pueden compartir y si no igual el cuerpo bomberos realiza capacitaciones sobre el uso de extintores que... En realidad, si yo no me siento seguro para utilizarlo, no me voy a exponer. Recuerden que la recomendación fue evacúen siempre ante cualquier situación. Si yo sí siento que tengo el conocimiento o si estoy capacitado, pues lo voy a utilizar. Eh, y voy a atenderlo. Si no lo logré controlar con el extintor, voy a realizar la evacuación. Ya no puedo realizar nada más, pero se siempre va en función de la seguridad de la persona. La recomendación es evacuar. Para el centro de para el centro de trabajo, digamos, lo que es recomendable es tener un extintor tipo ABC, pensando en escuelas o colegios para las aulas. Son eh, eh, Incendios en tipo A, que son los de materiales sólidos, papel, las la madera, que son las sillas, los escritorios, que puede ese tipo de, de incendios tenerse. Si es en la cocina y hay grasas y aceites, es un, un, un fuego tipo B. También el extintor de polvo químico, el ABC, el tipo ABC es el que se recomienda, que es como el más. Eh, Genérico, nos permite atender tres tipos de fuego. Entonces, si es en un laboratorio de computación, podemos utilizar de la misma manera el polvo químico, el tipo ABC, porque es un fuego tipo C. Entonces, para los centros educativos, pueden contar con extintores tipo ABC, polvo químico. Eh, y si ya tienen una cocina ya más grande con más cantidades de aceite, pues la normativa sí requiere un extintor tipo K, pero es cuando se superan los 10 galones de aceite en los freidores y demás. Pero a manera general, el tipo eh, ABC, el polvo químico, es el recomendado para, para centros de trabajo. Muchas gracias a Manuel por su consulta. Estaba dirigida a la señora Magaly. La presentación de la elaboración del plan fue muy breve. Nos explicaron algunas funciones de las personas en los diferentes cuadros. ¿Existe un modelo con el cual nos podamos guiar o orientar para decir que nuestro plan está bien elaborado? Sí, bueno, hay también una ficha que les podemos proporcionar que es para eh, revisar el plan. Pero igualmente, por medio, cuando ustedes ya lo tienen listo, por medio de la implementación de los simulacros o los ejercicios de simulación y simulacros, como ustedes van eh, revisando qué es lo que tienen que ir eh, mejorando. Igualmente, tienen a la disposición o van a tener, porque vamos a enviar todos los insumos, eh, los contactos de las asesoras. Entonces, nos pueden eh, eh, contactar para poder proporcionarles esta ficha de revisión, que es más bien un insumo de la CNE. Y eh, poderlos orientar eh, para estas y otras consultas, con mucho gusto. Perfecto, Magali, muchas gracias. Estaba dirigida para el Cuerpo de Bomberos. Nos consultan si se ofrecen charlas gratuitas a instituciones públicas como, como temas de prevención de incendios en instituciones o casas. Esto va dirigido específicamente a estudiantes o familias. Bien, muchas gracias. Eh, sí, el cuerpo bomberos realiza charlas de manera de prevención eh, para instituciones, para escuelas, para... Para colegios. Eh, en hogares se eh, tienen otras estrategias específicas porque hay todo un programa de prevención e incluso está la Academia Nacional de Bomberos que también tam maneja sus capacitaciones y sus charlas. Entonces pueden solicitar información igual, de la misma manera, el contacto de info indicando que tienen este el, o desean una charla para X. Eh, población, estudiantes o para un grupo comunal o demás, y ahí se les va a canalizar al a la mejor eh, el, al, 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 al escenario que pueda satisfacer esa esa necesidad sea a través de la Academia Nacional de Bomberos, sea a través de la Unidad de Ingeniería, en fin, se les va a brindar, incluso las mismas estaciones de bomberos hacen visitas a las escuelas y colegios para realizar algunas charlas y demás, entonces se les va a canalizar para atenderles de la mejor manera. Muchas gracias. La siguiente consulta es también referida al cuerpo de bomberos. Dicen que cuál es la distancia mínima y máxima que un hidrante debe estar en la escuela. En nuestro caso, el más cercano está a más de 200 metros de la cocina y el tanque de gas institucional. Muy, muy bien, muy buena pregunta. Más que respecto al gas o a la cocina, se ve como, como el, la edificación en general. Me explico, si es la escuela o el colegio, se ve la cobertura hacia esa edificación. La distancia de cobertura entre hidrantes debe ser de 180 metros medidos en el centro de calle. Eso es lo que establece la normativa. Entonces, yo debería de tener para esa escuela o para ese colegio un hidrante en el rango de los 180 metros. Pensándolo a la fachada de la escuela o del colegio, no tanto al tanque de gas o a la cocina. Si estoy a 200 metros o más, no estoy en cumplimiento. Entonces, quiere decir que se puede requerir un hidrante adicional para cubrir la escuela. Es ahí donde entra el tema de la solicitud de ubicación de hidrantes a través de la página de bomberos, en la pestaña de servicios, eh, solicitud de estudio de hidrantes y les va a desplegar el formulario web, ahí llenan los datos y solicitan una visita para ubicación de hidrantes. Entonces este, hacemos la visita y determinamos si esa distancia al hidrante existente es adecuada o no, o si se requiere algún hidrante adicional. Muy bien, muchas gracias. A la señora Magali le consultan. Si la Junta de Educación no cuenta con los insumos económicos necesarios para la acción de implementos para la gestión del riesgo, tales como chalecos, tablas, entre otros, ¿a qué entidad podemos recurrir como escuela? Sí, muy buena pregunta. De hecho, siempre nos hacen esa consulta eh, porque eh, los presupuestos eh, se han reducido también. Hay. Eh, dos, yo les recomiendo que siempre en los planes operativos, por ejemplo el PAI, siempre ustedes incluyan eh, presupuesto para la gestión del riesgo, para actividades, para implementos. Eh, de hecho, hay dos artículos de la ley 8488 que también se los vamos a remitir eh, pa para la justificación de estos, de estos, de esta inclusión de presupuesto. Como les decía, se han reducido presupuestos. No puedo decirles que en cuántos años se podrá tener ese presupuesto, pero siempre hay que incluirlo. Y sí, claro, se pueden hacer articulaciones con instancias a nivel externo del centro educativo. Por ejemplo, eh, eh, articulaciones que se hacen, solicitar donaciones por medio por medio de oficios. Igual también nos pueden enviar a nosotras eh, el oficio, la solicitud y nosotros con mucho gusto lo eh, lo divulgamos. Pero sí es una situación ahí que cada centro educativo debe de planificar. Eh, para eh, ir poco a poco, ¿verdad? Contando con el, el equipo de primera respuesta y todos los insumos que se requieren de gestión del riesgo. Muchas gracias. Perfecto, Magali, muchas gracias. Ah, don Manuel, dos consultas breves. La altura a la que están los extintores en sus ganchos o bases es de carácter obligatorio, entre un metro y un metro veinticinco. Además, hacer el estudio de hidrantes tiene algún costo. Okay, gracias la altura es en ese rango de acuerdo está en función del peso recordemos y si no lo pueden detallar en el reglamento nacional de protección contra incendios que va a estar en función del peso y se establece una altura máxima para evitar accidentes y eh, con el tema del costo, no, no tiene ningún costo, es un servicio que el cuerpo de bomberos tiene como alcance por ley, entonces es una visita que se realiza, también le sirve al cuerpo de bomberos no solo para ir mejorando el tema de la instalación de hidrantes y las fuentes de agua para atención de emergencia, sino también para conocimiento de la zona y determinación de, de riesgos de incendio. Entonces a las estaciones de bomberos les interesa visitar las comunidades y saber dónde están los posibles escenarios de incendio, cómo los van a atender y entonces se aprovecha ese tipo de visitas entonces no tiene ningún costo el estudio de hidrantes sea prueba de hidrantes o eh, una ubicación de hidrantes siempre y cuando sea de una red de acueducto público de acuerdo si es una red de incendio privada este eso sí es otro análisis y si sí se realiza otro 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 procedimiento pero si es para un operador de acueducto o que ustedes lo solicitan para su comunidad no tiene ningún costo Muchas gracias por esa respuesta. Igualmente nos consultan. Agradezco me indiquen quién o dónde se puede acudir para que nos colabore en realizar un croquis actualizado, ya que la institución desde su creación hasta la fecha ha tenido agregados y se desconocen los metros cuadrados construidos. Esta valoración tendría algún costo. Eh, en cuanto al cuerpo bomberos, no, no se realizan, digamos, ese tipo de, de, de evaluaciones o croquis. Eso lo realizan profesionales, digamos, eh, en el tema de la construcción, en el tema de seguridad humana eh y de salud ocupacional. El cuerpo bombero no realiza diseños, ni croquis, ni, ni, ni ningún tipo. Lo que les mencionaba ahora era el tema de una evaluación de eh, riesgos de incendio, una evaluación de seguridad humana y riesgos de incendio, pero ahí lo que se hace es un recorrido por el, el edificio y se determinan eh, puntos de mejora para, para una adecuada seguridad contra incendio en, en esa edificación. Muchas gracias, don Manuel. Nos consultan si brindan capacitaciones en primeros auxilios y si pueden repetir nuevamente el correo. Muy bien, eh, el cuerpo bomberos brinda ciertas charlas en primeros de, eh, primeros auxilios. Hubo ahora una campaña hace poco donde se estuvieron manejando ahí algunos algunos aspectos básicos de los primeros auxilios. Sí, sé que hay todo un todo un grupo eh, de, de capacitaciones en primeros auxilios que maneja la Academia Nacional eh, de, de Bomberos, pero no desconozco, sinceramente, si son gratuitos. Creo que sí son cobrados y van orientado a grupos de, de, de no sé, de empresas y demás. Entonces pueden solicitar la información al correo de info info@bomberos.go.cr para todo lo que sea información que ustedes deseen de charlas, de capacitaciones y e incluso este del, de las evaluaciones de seguridad humana y protección contra incendios o si quieren saber directamente algo del tema técnico e ingeniería, sería al correo ingenieria@bomberos.go.cr, pero para que les quede más fácil al correo info de información info@bomberos.go.cr. Muchas gracias, don Manuel, por todas este, estas respuestas. Y la última va dirigida a la señora Magal. Dice: Cuando se hace un simulacro de incendio, es necesario contar con el permiso de los padres de familia para sacar a todos los estudiantes de la institución. Y sí, de hecho, eh, en la guía para elaborar planes están también, eh, bueno, información acerca de los ejercicios de simulación y simulacro. Hay, hay ejercicios de simulación y simulacro que se hacen o simulacros que se hacen avisados. Y eh, en, depende de la modal, modalidad que ustedes escojan, elijan, si sí tienen que avisar. Avisar a los padres de familia, también al, al 911. Igualmente es muy importante siempre avisar que se va a realizar un ejercicio. En este caso, como les decía, reitero, dependiendo de la modalidad, entonces eh, sí es muy importante que avisen a toda la comunidad educativa. Y también nada más aquí para... Eh, a aclarar acá en, en cuanto al tema del croquis que preguntaron anteriormente. En la guía también eh, está, están los puntos que debe de eh, contener cada croquis. Pero como les decía, para cualquier información adicional, lo que quede pendiente, pueden eh, contactar a las asesoras y con mucho gusto nosotros podemos, vamos a brindarles las, las respuestas eh, respectivas o que quedaron pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado el periodo de consultas. Se le agradece a la asesora del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, doña Magali Solano, y al ingeniero Manuel Rojas de la Unidad de Ingeniería de Cuerpo de Bomberos. También se les agradece a ustedes, los representantes de los comités regionales e institucionales, y a toda la comunidad educativa por su presencia. De igual manera, al IDP y a la Unidad nuevamente de Ingeniería de Bomberos de Costa Rica por todo el apoyo brindado. Vamos a dar cierre eh, de la actividad. Ya está concluida. La grabación del evento estará disponible en el canal de YouTube del IDP. Además, se les hará llegar por correo por parte de las asesoras del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo del Ministerio de Educación Pública. Les recordamos que estamos para servirles. Ha sido un placer. Muchas gracias.